Egunon eta ongi etorri herritartasunareko eskola irekiaren jardunaldi honetara. Bertan herritarren parte hartzea sustatu nahi dugu. Partaidetza inguruko eztabaida intelektualetik mundua eraldatzeko hasitako bideetara. Bienvenidos y bienvenidas, decía, esta jornada organizada por la Escuela Abierta de la Ciudadanía, en la que vamos a aterrizar la participación ciudadana, pasar del debate más intelectual en torno a la participación al paso ya dado a los caminos emprendidos para cambiar el mundo. Porque hablamos mucho de cómo hacer, discutimos, teorizamos, debatimos, reflexionamos, y eso está muy bien, es necesario, pero es insuficiente si no se emprende camino, si esas ideas no toman forma, se materializan y hacen avanzar esta sociedad hacia un modelo en el que se defiendan más los intereses comunes y se busque el bien común. Y se está haciendo ya en muchos lugares del mundo. Dice Eduardo Galeano, «Yende txiki askok, leku txiki askotan, gauza txikiak eginez, mundua alda dezake». Es decir, mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños del mundo haciendo cositas pequeñas puede cambiar el mundo. De eso va esta jornada, de la palabra a la acción. Ese es el nombre y esa es también la invitación, porque esto va de hacer, de avanzar, de emprender el viaje, empezando por casa, por lo que tenemos más cerquita, hacer en lo cotidiano, transformar el día de puertas para adentro, en la comunidad de vecinos, pero también vamos a irnos hasta el mundo virtual y vamos a hablar de la lucha colectiva, de la lucha en la calle. Vamos a conocer ejemplos de aquí cerquita y ejemplos de otros lugares del mundo, porque las herramientas son infinitas. Y esta mañana vamos a conocer algunas propuestas que ya caminan y que ya van moldeando el alma de esta sociedad. Lo vamos a hacer aquí, en este espacio, en esta sala maravillosa del Palacio de Villasuso, pero también hay gente que nos está viendo desde casa a través del streaming, porque todo este acto se va a retransmitir se está retransmitiendo a través de streaming, así que aprovecho también para saludar a la gente de casa y aprovecho para saludar a la gente de Arabako Gorrak, que una vez más, bienvenidas, nos están ayudando a que esto llegue a más gente, a todo el mundo. Y hechas las presentaciones, enseguida nos metemos ya en harina, que seguro que estáis deseándolo, pero antes vamos a escuchar el saludo del concejal de Participación Ciudadana, Borja Rodríguez Uria Daitza. Bueno, egunon, eta eskerrik asko partaidetzari buruzko jardunaldi honetara, etortzeagatik. Trataré de leer esta vez más despacio porque las chicas de lengua de signos ya me conocen y creo que soy, que me estoy convirtiendo en su peor pesadilla cada vez que tienen un acto conmigo. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada sobre participación ciudadana y de una manera especial a las personas que venís de otras ciudades. Una jornada que forma parte de la programación de este curso de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. La jornada de hoy tiene dos objetivos principales. El primero, conocer las diferentes experiencias ilustrativas de cómo pasar de las ideas a la acción en el ámbito de la participación e innovación ciudadana. Y en el segundo, hacer una reflexión conjunta sobre este tema, que nos ayude a identificar oportunidades de mejora en las políticas públicas locales de participación ciudadana. Estamos en un momento en el que, para asegurar respuestas más eficaces y tomar mejores decisiones ante la complejidad social existente, la incorporación de la participación ciudadana en la gestión pública no solo es un derecho, sino también una necesidad. Y ello nos lleva a revisar, mejorar e innovar en los cauces y herramientas de participación de nuestros municipios. En Vitoria-Gasteiz acabamos de aprobar el Plan Municipal de Participación Ciudadana para esta legislatura y, además, lo hemos hecho aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos municipales. Una apuesta clara porque la participación ciudadana tenga verdadera incidencia en la toma de decisiones municipales. Necesitamos un modelo más flexible e innovador que se adapte a los cambios y que motive a la corresponsabilidad ciudadana en los asuntos públicos, dando mayor visibilidad también a ese trabajo comunitario compartido. Y para ello hemos puesto en marcha diferentes acciones. Estoy convencido de que la jornada de hoy nos puede ayudar a reflexionar
sobre lo que estamos haciendo, a compartir experiencias y a construir nuevas ideas y prácticas. Y es que si conseguimos una mayor y mejor participación ciudadana en los asuntos públicos, conseguiremos una mayor corresponsabilidad en el desarrollo de la ciudad y una comunidad más democrática, inclusiva e igualitaria. De nuevo, eskerrik asko y que sea una jornada muy provechosa para todos y para todas. Agradecer a las personas, a los ponentes que van a participar en esta jornada. Me vais a disculpar, tengo un compromiso a las 11 de la mañana y me tendré que marchar en 15 o 20 minutos, pero me incorporaré a eso de las 12 y media a esta jornada. Muchas gracias. En ocasiones el propio problema, el reto, alberga, contiene la solución. Gaur ezagutuko ditugun adibideak proposamen horiek egun batean arazo bat izan ziren. Hau da, munduko txoko batean norbaitek arazo bati aurre egitea erabaki zuen eta bueno, ba, geldirik geratu beharrean edo kexatu beharrean lanean jarri eta irtenbide berri bat eta desberdina aurkitu zuen. Lo dicho, que frente a un problema, alguien en un rincón del mundo en un momento determinado puede tomar la decisión de buscar una solución, de hacerle frente, de no quedarse parado o no quedarse en la queja. Una solución diferente, nueva, innovadora. Esa solución, además, puede afectar, en algunos casos, a grupos pequeños de personas, pero en otros, a miles y miles de personas. Esa persona quizá no lo sepa, pero lo que está haciendo hoy en día se conoce como emprendimiento social. Hay emprendedores sociales en todos los ámbitos, ecología, feminismo, ámbito social, salud, y de ellos nos va a hablar nuestra primera invitada. Yo no sé si creen en las casualidades, yo la verdad es que cada vez menos, pero sea por azar o por destino, Antonella Broglia tomó un taxi en 2006, un taxi que le iba a llevar de Cáceres a Madrid, eran 5 horas de trayecto y los compartió trayecto y tiempo con otra tripulante. Aquella mujer era María Zapata, presidenta de ASOCA España, la organización referencia en el campo de esto del emprendimiento social. Apuestan desde ASOCA, es maravilloso, porque en esta sociedad cada persona descubra su potencial para cambiar el mundo y además se encuentre o se sienta con la capacidad para hacerlo. Bueno, Antonella se contagió de todo esto y dirigió sus pasos hacia este camino, convirtiéndose en un referente en emprendimiento social e innovación ciudadana. Esta mujer italiana que estudió Derecho, pero que nos dice no ha ejercido ni un solo día de su vida, proviene, bueno, tiene una dilatadísima trayectoria que voy a resumir un poco con su permiso, proviene del mundo de la publicidad y la comunicación, donde ha ocupado puestos de relevancia en algunas de las agencias más importantes del mundo, ha colaborado además durante 7 años como consultora en el think tank Infonomía, que está especializado en servicios de innovación, ha organizado y ha presentado las conferencias de la organización TEDx, que todos conoceréis, y trabaja como actriz desde hace 11 años en el Theater for the People, que es un centro de producción de teatro independiente de Madrid. Y ahora, además, es embajadora de ASOCA España, de esa plataforma que conoció en aquel taxi en 2006, cuando nadie o muy pocos hablaban de esto del emprendimiento social. Seguro que además le suena a su cara, porque todo esto nos lo cuenta, lo divulga los sábados en el programa Para Todos Lados. Si alguna vez se han preguntado, ¿y yo qué puedo hacer para cambiar el mundo? Escúchenle muy atentamente. Nola edonork alda dezaken mundua, herritarren berrikuntza, como cualquier persona puede cambiar el mundo. Innovación ciudadana. Con ustedes, Antonella Broglia. Gracias. ¿Qué hacemos cuando algo no nos gusta? Esta para mí es una pregunta fundamental para iniciar cualquier tipo de conversación. Y estoy convencida que estáis de acuerdo conmigo porque esta, evidentemente, si estáis aquí, es una pregunta que os preocupa a vosotras también. ¿Qué hacemos cuando entramos en contacto con el sufrimiento, el dolor de alguien o la necesidad o la falta o una injusticia? ¿Qué hacemos? Negación, en muchos casos, ¿verdad? Giramos la cabeza por el otro lado. O queja, que también es otra respuesta típica, queja, dar la culpa al gobierno, a las instituciones, al tiempo, a la religión, a nosotros mismos, o a veces donar alguna hora en voluntariado o un poco de dinero a una organización. Y digamos que estas pueden ser consideradas unas respuestas típicas a esta grandísima pregunta. Pero
También hay otro tipo de persona que nosotros en Ashokat incluso hemos calculado cuántos son o cuánto hemos sido capaces de ver a nivel porcentaje a lo largo de los años en tantísimos países. Y estas otras personas, sin tener ningún tipo de especialización profesional o ninguna obligación profesional de hacerlo, a la hora de entrar en contacto con un problema o un dolor, han sentido que ese dolor era suyo también, o esa necesidad era suya también, o esa injusticia les afectaba también, y en lugar de no hacer nada, han puesto en marcha soluciones que al inicio han actuado de forma pequeña o local, pero luego han demostrado tener una capacidad innovadora de impacto muy grande y han sido capaces de escalarlas para tener consecuencias muy positivas en ámbitos cada vez mayores. Y con una mentalidad que yo digo emprendedora, es decir, no significa que han montado una empresa con esto, una empresa como hoy llamamos una empresa, sino que han usado la mentalidad emprendedora para llevarlos a cabo. Es decir, ¿qué es una mentalidad emprendedora? Seguro que todos sois capaces de reconocer a un emprendedor cuando lo veis. Una cierta obsesión con lo que tiene entre manos, un valor y una resistencia que no prende el no, que no toma el no por respuesta y que a pesar de las dificultades sigue adelante, porque tiene una visión, está convencido que es la correcta y no va a parar hasta que no la ve realizada. Eso para mí es la mentalidad, digamos, emprendedora. No significa montar una empresa, significa actuar con esa mentalidad, ¿vale? Entonces, de eso yo hablo, emprendedor social, y alguien podrá pensar que esta es una definición con una contradicción en términos, pero realmente no lo es. Emprendedor es emprendedor, ya hemos dicho que entendemos aquí por emprendedores mentalidad emprendedora. Luego pueden haber hecho una asociación sin ánimo de lucro o una fundación, no me interesa cómo se ha configurado la acción que ha llevado a cabo. Lo que me interesa es que hay un motor emprendedor detrás de esta iniciativa. No es la Cruz Roja, no es Intermón, que están muy bien y les necesitamos, pero no es ese tipo de organización. Es una persona con una visión. Luego no significa que esta persona no tenga colaboradores, que haya equipos, lógicamente. Todos los emprendedores sociales realmente son tales porque son capaces de conectar con comunidades. Y sociales significa que en lugar que medir si lo han hecho bien o mal en base al dinero que facturan o al beneficio que generan, juzgan si lo están haciendo bien o mal en función del impacto social que están teniendo. Eso no significa que tengan que perder dinero o que el emprendedor trabaje gratis y que su familia le tenga que mantener hasta que tiene 60 años. No. Significa que el objetivo, la misión es social y no económica. Si monta un proyecto educativo para intervenir en niños de 3 años en barrios marginales de Nigeria, mediré mi resultado en número de niños cuya vida he sido capaz de transformar. Este es el emprendedor social. Este concepto, aparentemente en contraste, lo creó, lo nombró, lo verbalizó por primera vez este señor que se llama Bill Drayton, que era asesor de la Casa Blanca y también había trabajado en la empresa privada, en McKinsey, etcétera, y se había dado cuenta, eran los años como inicio de los 80, que sobre todo en la India, donde los problemas sociales eran realmente acuciantes, había gente que estaba buscando soluciones con una mentalidad precisamente emprendedora. Dijo, si yo tengo una idea muy buena para intervenir socialmente de forma eficaz y se la doy en mano a una mentalidad emprendedora, entonces el resultado que voy a poder conseguir es probablemente mucho mayor, más ambicioso, más agresivo, más orientado, como he dicho, a no pillar el no por respuesta. Y creó en 1964 una organización con la que se propuso precisamente de ir a buscar este tipo de gente, gente con mentalidad emprendedora, con una idea innovadora para dar soluciones de impacto a un problema social. El emprendedor social. ¿Dónde está esta gente? Porque si yo la encuentro y la ayudo a escalar y le doy visibilidad y lo que hace le se puede copiar en otros países, entonces el cambio será más rápido y mucho más eficaz. Esa es toda la idea, ¿vale? Entonces, crea esta organización, la llama Ashoka, que es una palabra mágica en sánscrito que significa salir activamente de la tristeza. Es decir, lucho contra el dolor de una forma activa, desde el hacer, desde el emprender. Eso era el 84, es decir, que llevamos en el mercado, en el mundo,
36 años, ahora Shoca está en 100 países, se creó en España hace 15 años, con 33 emprendedores sociales o emprendedoras que tenemos identificados, y a eso se dedica. Hay una red de miles y miles y miles y miles de nominadores que están mirando por el mundo dónde está el emprendedor o la emprendedora social. No es muy fácil de encontrar, lógicamente. Nosotros hemos calculado que en España hay uno al año cada 10 millones de personas. Pero aquellos son los que luego marcan la diferencia. Y muchos ni siquiera saben que lo son, porque o son bomberos, que es un caso real, o son maestros, o son padres, o son cocineros, o son médicos. No se identificarían nunca como emprendedores sociales, no están en las incubadoras ni en las desarrolladoras. Por eso es tan difícil ir a encontrar a esta gente, porque ni ellos mismos se definirían así. Cuando me preguntan un ejemplo clásico, siempre digo Yunus, supongo que la sala está familiarizada con Yunus, un señor que no era banquero en absoluto, y aquí viene el tema. Esas son historias de ciudadanos y ciudadanas, no de profesionales que a lo largo de su camino encuentran soluciones. Esto no era banquero, Yunus, en la Bangladesh de los años 70, su pueblo machacado por la hambruna, se inventa esta idea del microcrédito, un poquísimo dinero, $200, $300, para el cabrero, para la campesina, para el agricultor, que tienen una cabra y a lo mejor con el pequeño préstamo puede tener dos cabras. Y si las cabras de una son dos, ya un pequeño sistema económico se va desarrollando, porque entonces tengo más leche para vender y tengo más queso para vender, eso me da más dinero para que la otra cabra pueda tener otra cabra. Y así, desde la base, desde lo pequeño, lo individual, el país sale de la pobreza. El microcrédito, bueno, es una persona reconocidísima, ha tenido un premio Nobel, el microcrédito es una innovación social de un emprendedor social, que no era banquero en absoluto, que ve esta solución, la pone en marcha con modelo emprendedor. Ha venido a España muchas veces. Otro ejemplo muy clásico, que a lo mejor en España no es conocido, este no es muy conocido, es este señor. Es un caso clásico de emprendedor social. Este es un chico que estudiaba en su cuarto de Bruselas, para licenciarse y no tenía dinero para pagarse los estudios y les encantaban los roedores. Entonces, criaba roedores en su cuarto y luego lo vendía a las tiendas de roedores para tienda de animales para hacer un dinerillo. Y cuando, 20 años después, le mandan a Mozambique y a otros países africanos en un proyecto para quitar del medio para siempre las minas antipersona, que sabéis que es una lacra tremenda, no solamente porque si pasas encima pierde las piernas, sino porque en esos campos no se puede cultivar, no se puede vivir y la maldición dura siglos. Se da cuenta que los roedores que él conocía a la perfección tienen una concentración genética en el olfato y son capaces, si bien educados, de identificar la bomba antipersona, la mina antipersona, pasando encima. Y como el ratón es muy ligero, el ratón puede pasar encima de la bomba sin hacerla explotar. Eso quita del medio esos aparatos de $40,000 que vienen de Estados Unidos, ¿sabéis, no? Los detectores metálicos, y también quita del medio los equipos humanos que se siguen jugando en cierto modo la vida. Con lo cual, crea esos equipos donde son los ratones los que van, digamos, identificando a través del olfato las minas antipersonas. Ese señor era un chico con una pasión. Y fue capaz de alinear una pasión con una respuesta y un resultado muy, muy eficaz. ¿Sabéis que hace un año Mozambique se ha identificado como país libre de minas? Y este señor ha hecho una cosa también maravillosa, que ha identificado todos los ratones uno por uno. Tienen un nombre esos ratones y si vais en su página web a Popo, porque se llaman así, podéis adoptar un ratón, dar algo de dinero a ese ratón y daros cuenta a lo largo del tiempo de cuántas intervenciones ha hecho el ratón, cuántas bombas ha identificado, cuántas vidas ha salvado. No solo eso, sino que ahora les está educando para identificar enfermedades como la, me parece que la tuberculosis. El ratón, sus ratones, si apropiadamente, digamos, formados, pueden oler otras cosas, no solo las minas, pueden oler también enfermedades. Ese es, lo conozco a él, un tipo sensacional que va vestido de budista porque siempre está meditando, es alguien que siempre está pensando en ser una mejor persona, es muy impresionante. Y ahí está, con sus ratones, esos mismos ratones que él conocía a la perfección. El emprendedor social ciudadano alinea una pasión que tiene con un problema que conoce, con una mentalidad emprendedora, y este es un gran ejemplo. Seguimos. Torkilsson, este señor no es más que un empleado de Dinamarca, de una empresa de software, y este es su hijo. Su hijo tiene un caso gravísimo de autismo.
Y bueno, ahí están jugando al ajedrez y el hijo naturalmente le gana porque es un genio del ajedrez como muchos de estos. Y él me explicaba, le conozco porque tienen una filial en España, me explicaba que, bueno, su hijo tenía estos graves problemas, él habría podido perfectamente unirse a un grupo de padres y madres en apoyo a los niños con autismo, pero vio, porque él trabajaba en el software, que aquí había algo más, que una persona con autismo podía ser un gran empleado en el software. Por su capacidad extraordinaria de identificar los errores, por su precisión y capacidad analítica, por su gran atención, que son capaces de aguantar durante horas y horas, y por su gran resistencia a este tipo de, digamos, retos del software. Y así decidió que en lugar de hacer un grupo de apoyo para niños con autismo, era mejor crear una agencia de colocación de empleo de personas con autismo en las grandes empresas de software. Le dio la vuelta completa y dijo, no, esto no es una discapacidad, o lo es, pero también es una supercapacidad, porque una persona con autismo es un gran empleado para una empresa de software. Y creó esta organización que se llama Specialisterne, que como veis tiene la aguja en el pajar como símbolo, porque lo que sabe hacer la persona con autismo es identificar una aguja en un pajar, que es una metáfora muy buena para, digamos, trabajar en el software. Y ha hecho acuerdos con empresas como SAP, pero acuerdos gigantes donde le han dado 600 empleados en un país, todos con autismo. Ahora, ¿sabéis que Specialisterne está en 50 países, incluyendo España? Si tenéis o colaboráis con empresas de software, a lo mejor os interesa colaborar con ese tipo de gente, porque la plantilla diversa, ya lo sabemos de sobra, que es una plantilla mejor, ¿vale? Y me gusta mucho esto, porque entras en SAP y nada más entrar dice... bienvenidos a Autism at Work. Sí, personas con autismo trabajan aquí, ¿vale? Se me ponen los pelos de punta cada vez, porque es muy transformador, ¿vale? Entonces, tiene una sede en Barcelona y ahora están colaborando aquí con diferentes empresas del software. Otro caso de un ciudadano que hace esto porque tiene un hijo con el problema. Entonces, ahora tiene una organización en 50 países y da empleo a personas con autismo miles y miles. Ha ido a Silicon Valley a venderle esto a todas las empresas de Silicon Valley. Señores, contratar a personas con autismo es muy transformador. Seguimos. ¿Y esto? ¿Sabéis lo que es? Una mujer ciega que está palpando una mama para, en un procedimiento de prevención de cáncer de mama. Y, ¿pero por qué? Y estos son guías, porque claro, la mujer ciega y no sabe muy bien. ¿No? Son guías en braille para que ella sepa identificar dónde se encuentran en esa palpación. Eso lo hace un médico ginecólogo de un pueblo de Alemania cerca de Múnich, que se da cuenta que las capacidades de una persona ciega a la hora de palpar son extraordinarias y son capaces de identificar el tumor cuando es muy, 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 muy pequeño, mucho más pequeño de cuando lo podéis identificar a través de una mamografía, y se pone a formar a mujeres ciegas para que hagan esto. Por tanto, no solo un mejor servicio a la mujer, sino puestos de trabajo para personas ciegas que se ganan un salario por lo que saben hacer, no por un mecanismo de tipo asistencial. Es brutal, ¿eh? Mirar. Y además he leído las entrevistas a las mujeres que pasan por ese proceso. Es magnífico, porque es muy largo, las dos mujeres hablan entre ellas, es una cosa muy humana y muy interesante. Hay cientos y cientos de mujeres en Alemania ciegas que trabajan en esto. Han venido a España a hablar con la ONCE, que no sé si en España eso se va... Se terminará haciendo o no, pero están en ello, han ido a Colombia y a otros países. Y ese es él. Y me encanta porque vino a España a dar una conferencia y se va por la vida con una especie de brazalete de pelotitas de madera de diferentes tamaños, donde te enseña que la pelotita, que es el tumor que la persona ciega puede identificar, es minúscula comparada con la que eso podemos ver en una mamografía. Se va con las pelotitas por la vida para demostrar que su sistema no solamente potencia a la mujer ciega, sino que es objetivamente mejor. Bueno, esos son los clásicos, ejemplos que llevan años ahí, y como esto nosotros hemos identificado más de 3.000. Pero lo que a mí me gusta es hablar de los emprendedores sociales innovadores que hemos identificado hace 6 meses, para que veáis cómo el emprendimiento social responde de una manera muy inmediata a los problemas nuevísimos que esta sociedad afronta. Porque yo hablo de esto desde hace 14 años, en la tele, en las conferencias, y los problemas son completamente diferentes todo el rato.
y ahora más diferentes que nunca. Y el emprendedor social siempre está ahí y cada vez es más joven. Algunos ejemplos de todo el mundo, de nuevas disciplinas y ámbitos, y luego podéis, al final, sabéis, hacer todas las preguntas que queráis. Vale. O, lógicamente, estamos en un evento de participación, hay un montón de participación en el mundo generada de forma innovadora por emprendedores sociales. Y a mí me encanta este tipo. No se ve muy bien, pero es ese señor de ahí a la derecha, Alberto Alemano. Nacido en Italia, trabaja en Bruselas, pero ha conocido a una mujer de Bilbao. Por lo tanto, vive en Bilbao y creo que habla un español bastante aceptable y a lo mejor la próxima vez que hacéis una sesión aquí os lo traéis porque es descomunal. Su idea es, ¿sabéis lo que es lobby, no? A lo mejor no todo el mundo en esta sala está familiarizado con la idea de lobby. Lobby es algo que nosotros unimos a un concepto de privilegio, corporación y quizá corrupción. Grandes empresas de la leche tienen lobbyistas, personas preparadas, personas pagadas para caminar por los pasillos de donde se hacen las leyes para que las leyes beneficien a esa industria determinada. Los del tabaco, que han sido siempre grandes lobistas, ¿no? Para poder sobrevivir, una empresa como la del tabaco, de las armas, las farmacéuticas, las alimentarias, han pagado millones para un sistema de lobbying para que las leyes les favorecieran. Alemán no dice, ¿por qué? Yo como ciudadano quiero mi lobby. Yo como ciudadano quiero influir en las leyes. ¿Por qué no tengo acceso? ¿Por qué no tengo acceso en comunicación, medios y especialistas y abogados que me ayudan que las leyes sean leyes a favor del ciudadano? Y se inventa una plataforma que se llama The Good Lobby, Lobby Bueno, donde ofrece a ciudadanos que quieren influir en las leyes una serie de consultores, lobbyistas, que trabajan gratis para campañas de los ciudadanos. Ejemplo, Vitoria, un sitio muy sofisticado porque si no lo fuera no habría esta escuela. Barcelona, digamos, ¿vale? Estamos cansados de las botellas de plástico en Barcelona, por decir una. Antes me habría gustado intervenir en eso y recoger esas botellas, pero no tengo instrumentos. Hoy puedo acceder a una serie de consultores en una página que el Good Lobby me pone a disposición y podemos hacer una campaña y eliminar esas botellas de plástico de Barcelona, ¿vale? Es muy interesante. No solo eso, sino que él viene y hace talleres. Es decir, si vosotros queréis, este señor viene aquí y os enseña a todos a ser lobistas. ¿Quién quiere ser lobista? Porque yo quiero ser lobista, porque el lobby bueno es bueno. Caminar por los pasillos del poder es bueno si lo que sale es bueno para la ciudadanía. Este señor se cree en las leyes. Las leyes como gran instrumento del cambio y cree que el ciudadano tiene que intervenir para cambiar las leyes. ¿Vale? Para mí ese es el mejor caso de todos, porque democratiza la idea del lobby. Pero hay otros. Por ejemplo, eso es Rumanía, uno de los países con la participación ciudadana más baja del universo, ¿lo sabéis? Porque el ciudadano un poquito más culto, un poquito más sofisticado y que quiere y se entiende de lo que pasa en la sociedad, se va. Sabéis que los rumanos de la clase media han abandonado masivamente su país y lo que queda no está interesado para nada en la política, odia la política. En el este en general, pero en Rumanía más que nunca. Y he estudiado bien el problema porque la he conocido a ella, que es esta morenita de pelo corto que está debajo de esa cosa verde, Elena Calistru, que es una especialista en presupuestos públicos, que vio cómo en su país el gobierno hacía lo que quería porque la gente no quería saber nada. Vivía en su sofá viendo la televisión y punto. Y ella dijo, no, hay que despertar esta historia y hay que hacer que la política, la participación política sea funky. Y creó una organización que se llama Funky, donde se representan una serie de actividades de participación pública como funky, es decir, cool, que molan, fantásticas. Y lo primero que hacen es una traducción de los presupuestos públicos. Esta está obsesionada con el presupuesto público. Tiene 30 años, podría estar en discoteca, pero no. Está obsesionada con el presupuesto público. Cuando la entrevisté por teléfono, me habló del presupuesto público 20 minutos. Y entonces lo que ella hace es intentar que el ciudadano también comprenda. Es una traductora, ella se define traductora. Que el ciudadano entienda qué es un presupuesto público y cuáles son las maneras en las que el ciudadano puede entender un presupuesto público. También hacen pie de urna, que es otra cosa que ahora se ha vuelto rock and roll. De hecho, esto creo que es un pie de urna. Es decir, ella ha explicado al ciudadano rumano que cuando hay elecciones, el ciudadano tiene derecho a ir a ver qué pasa. ¿Right? Entonces van
y durante las elecciones van a ver qué pasa. Y a lo mejor es un acercamiento muy sencillo, pero no deja de ser algo que revive esa, digamos, ganas o voluntad de estar cerca del proceso político. También hacen otras cosas. ¿Sabéis que Rumanía es el único país donde no hay un museo de judío y de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Y entonces ella ha creado en un piso una historia de los judíos en un piso que le han dado. Y ahí van los niños de todas las escuelas. Es decir, es una chica brutal que está haciendo una cosa verdaderamente no muy fácil, que hacer que en Rumanía la política parezca funky. Y ha hecho un acuerdo con Civio, no sé si os suena esta organización española, que va por lo mismo, transparencia, hacer que el político sea responsable de lo que hace, y están haciendo una cosa juntos para trabajar en transparencia y participación. Y viene a España también, otra fuera de serie que podríais llamar. Y luego, mirar esto, aquí sí entramos a ver cómo lo súper contemporáneo afecta positivamente al innovador social. Este chico es turco, es el mayor científico de datos de Turquía y un artista que usa datos para hacer exposiciones. Este tipo va a trabajar en Silicon Valley y es zillonario, pero no. Va a utilizar los datos para el bien común. Y dice, escuchar, dice, por ejemplo, Ciudad de Vitoria. Seguro que hay muchísimas organizaciones que trabajan para pobreza infantil. Me lo invento, a lo mejor en Vitoria no tenéis este problema, no tenéis pobreza infantil, pero digamos que la tenéis. Diferentes organizaciones en diferentes barrios, algunos se conocen, muchos no. Están trabajando en lo mismo y están repitiendo modelos o reproduciendo dos veces lo mismo y podrían crear alianzas de las que se beneficiarían, pero no saben cómo. Este señor ha creado una plataforma que tiene esta pinta, que permite con nombre y apellido colocar en un mapa que se llama Graph Commons todos los activistas con nombre y apellido que trabajan para la misma problemática en un área determinada, donde se ven todos cómo están ligados entre ellos, quién conoce a quién, tú con él con él, y se ven las personas que son puente entre una organización y otra. Y el análisis de estos mapas es revelador, porque se ve que se duplican procesos, se podrían crear alianzas con resultados extraordinarios. Y esta plataforma es gratis, la ha desarrollado durante mucho tiempo y ahora todos vosotros la podéis usar. ¿Sabéis que he hecho una de Siria, brutal, de Siria, donde se ve todo el mundo que está trabajando para Siria a nivel mundial, internacional, europeo y local? Y se ve si están trabajando para niños, mujeres, refugiados, escuela, reconstrucción. Ha hecho uno sobre el turco, ha hecho uno sobre el activismo en Turquía. Es brutal. Entonces vosotros diréis, claro, pero tienes que dar tus datos para hacer estos graphs. Claro, lo tienes que dar tus datos, tu nombre y tu apellido. Pero ¿somos conscientes que nosotros ya estamos dando nuestros datos, nuestros nombres y nuestros apellidos a través de los Facebook y los Twitter de este mundo? ¿Y que esos señores en sus despachos americanos tienen estos graphs de nosotros y de todos nuestros amigos? Zuckerberg tiene un graphs de Antonella Broglia y de todas las personas que están conectadas conmigo. Lo tienen estos datos y hacen lo que quieren con ellos, comercio, lo que quieran. Entonces, esta es una manera de decir, ok, pongo mi nombre y mi apellido, pero para hacer la red de contactos que me sirve a mí para tener un impacto social mayor. Imaginar que esta sala toda está mapeada, nombre y apellido, en un mapa interactivo, y de repente me doy cuenta que hay un tipo que está ahí, que ni siquiera sé quién es, tú y ella, que no os habéis visto jamás, tenéis algo en común, una causa común, un comedor de personas sin hogar y que estáis en la misma sala y ni siquiera lo sabéis. Es fundamental y es gratis. Es decir, que vosotros entráis en la plataforma mañana, ponéis vuestros datos y sale solo. Graph Commons. Oh, fake news. Aquí hay un especialista hoy que va a hablar de esto. Por tanto, no voy a decir nada, pero eso es un clásico problema nuevo. Es decir, hace 5 años no se hablaba de fake news.
Hoy se habla todo el rato de fake news. Supongo que todo el mundo está familiarizado con lo que eso significa, ¿vale? Noticias que no son verdaderas, que salen en la prensa por dos motivos. Primero, polarización, es decir, fomentar un discurso divisivo y populista. Y dos, comercio, puro y duro, porque cada vez que hago clic en un link, porque la noticia me parece llamativa, aunque falsa, alguien está haciendo dinero con esto. Y lo que hace ella, una emprendedora social española, que insisto, no voy a hablar mucho porque una persona de su equipo está aquí y que luego explicará, Clara Jiménez, dice, bien, pero todos somos responsables. No vamos a poder resolver el problema del fake news una persona. Fake news es todos los días y los que la difundimos, la leemos, la compartimos, somos responsables. Y además, ¿quién puede identificar el fake news o potencialmente identificarlo si no es la gente de la calle? Entonces, crea un canal muy sencillo al que apuntarse, que ha llegado a movilizar hasta 1 millón de personas, que pasa por WhatsApp, es decir, un medio muy, muy sencillo para manejar, donde es la gente que identifica una noticia potencialmente falsa, la envía maldita, maldita la analiza, tiene una serie de expertos, luego veréis quiénes, y las devuelve con bulo, que es ese sello súper característico que pone, ¿vale? O no bulo. Entonces, esa era la página hace 3 días. Como veis, naturalmente hay bulos sobre el coronavirus. Virus, inevitablemente, como hay virus, como hay fake news para todo. Veréis, por tanto, bulos sobre el coronavirus, mitos, datos y desinformación. Ese es un ejemplo de muchas cosas. Tienen esto sectorizado, pero luego se explica la mejor. Lo que yo quiero decir es que esto ahora crea variaciones. Es decir, ¿qué pasa cuando la noticia es fake en ciencia? Que es donde me la creo el doble y donde estoy convencido de que eso no se toca porque sale titulada como si fuera basada en investigaciones, investigaciones científicas de determinados institutos y mi tendencia como lector es creérmelo totalmente. Pero ¿qué pasa con la noticia científica? Primero, afecta a la salud, muy serio. Como sabréis, estamos constantemente en contacto con alimentos que un día nos salvan la vida, el otro día nos matan, etcétera, pero sobre todo, cambio climático. Noticias falsas sobre cambio climático basadas en investigaciones científicas. Este se llama Manuel Vincent, un investigador de océanos, otro que haría una carrera extraordinariamente brillante en ciencia si lo hubiese querido hacer, que sin embargo se da cuenta, va a Estados Unidos, es francés, se da cuenta que los científicos americanos no se creen el cambio climático porque han sido nutridos de falsa información científica y dice, no, lo voy a dejar todo. Y crea una organización que se llama Science Feedback, que tiene lo mismo que Maldita, el objetivo de identificar la noticia falsa en ciencia, pero que tiene como especificidad una red de 500 científicos en todo el mundo que van repasando las noticias que salen. Incluso papers falsos, investigaciones alteradas, lo leen y lo republican en una página que también tiene este aspecto, donde la noticia está comprobada o rectificada, ¿vale? Fake news en ciencia. Y seguimos, derecho a Internet, es una cosa que no pensaríamos que es muy importante, rights, en el sentido de que lo damos por descontado, Internet ahora es como el aire o el agua que bebemos, pues no. ¿Sabéis que el 1 de octubre de 2017, cuando el referéndum en Cataluña, el discurso de Rey, a las 6 de la tarde, las instituciones españolas apagaron Internet? Dejó de funcionar 2 horas. No sé si alguien lo sabía. Es muy grave. Internet es derecho a la información. Es algo vital. Es algo que consideramos un derecho humano. Y es muy interesante porque aquí el emprendedor social del que hablamos era uno que también sabía de datos y un ingeniero muy exitoso. Y decide crear esto porque un día va a Ankara a ver a su familia en Turquía. Y le sucede que se encuentra en el medio de un atentado terrorista. Los kurdos lanzan unas bombas, el centro de Ankara lleno de muertos y heridos. Él coge el teléfono para intentar ayudar, llamar a gente o hacer saltar una alarma y no funcionaba. El gobierno turco apagó Internet durante el día entero para evitar que los terroristas utilizaran Internet para conectar con sus propios apoyos. Y fue, para él fue descorazonador. Y el día siguiente, como eres un experto de tecnología, el día siguiente crea, ese es el chico, alucinante, alucinante,
porque la generosidad de esta gente descomunal, gente con enorme talento que en otros entornos realmente tendría mucho éxito y mucho dinero, a él le da igual. Lo que hace es crear NetBlocks, ¿vale? Eso es la andadura de Internet, febrero, no lo veo muy bien, 8, ¿vale? Aquí estamos en Irán. Aquí estamos en Turquía. Y estos gráficos ayudan, porque claro, lo único que él hace es detectar y publicar la información, pero está conectado con 60.000 organizaciones locales en todo el mundo, sobre todo África, sobre todo Asia, que utilizan esto para ir a los tribunales y defender el derecho a Internet como un derecho humano que tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Sabéis que en India, cuando hacen los exámenes de las grandes oposiciones, que van 200.000 opositores a dar exámenes, el Estado está preocupado que copien, que usen Internet para pasarse información y apagan Internet 3 días o 4 días. Denuncia. Chad, 2 meses sin Internet para controlar mejor al pueblo. Ahí ganaron, él y sus organizaciones amigas, ganaron en los tribunales y fueron capaces de conseguir una condena para las instituciones que habían apagado Internet. No habíamos pensado en Internet como algo que se apaga, pero se apaga. Y antes hablábamos poco, hoy hablamos mucho más. ¿Sucede solo en vía de ese país de vía de desarrollo? No, sucede en España también. Seguimos. Poco más, ¿eh? Porque esto se podría hablar durante días y horas de emprendedores sociales que trabajan en todo el mundo sobre todas las áreas del social. Pero no, solo algunos ejemplos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Pues eso es Ramón Roca, un catalán. ¿Le conocéis? Deberíais de invitarle. Este tipo trabajaba en Cisco, tampoco tenía tantos problemas en su vida. Una buena familia, todo bien, una casa en Gurb. No sé si sabéis dónde es Gurb. Probablemente no, porque está en la punta de una montaña y viven 50 personas ahí. Y a él le gustaba trabajar desde casa porque en Cisco le dejaban, pero no podía, porque no tenía internet y a Telefónica no le interesaba nada poner un wifi en Gurb, donde solo estaba él y sus gallinas. Y entonces dijo, no. Wifi en el mundo rural es algo de fundamental importancia. ¿Quién se está haciendo cargo? Nadie, porque a las compañías no interesa. Y él monta una organización, él, que hoy tiene 100.000 usuarios, para llevar el wifi en las zonas rurales a través de una infraestructura donde el usuario es dueño también. El dueño es usuario, el usuario es dueño. Donde la tecnología es una tecnología muy sencilla, de la que él sabe todo, la misma gente va y se monta su estructura, se montan empresas para hacer un seguimiento de eso, para hacer asistencia de eso, para dar servicio a eso, más de 100 personas. Y se llama Wifi con la G, a la española, ¿vale? Wifi Net. Tenéis que hablarle a él, porque este señor no ha parado frente a nada. Este señor se va con los palos y con los cables por donde sea, cuanto más remoto. Y naturalmente, ahora que hablamos de España vacía, esto es muy importante. Un servicio wifi en el campo permite poder seguir montando empresas, ¿vale? Ayer, otro emprendedor social español, Raúl Contreras de Valencia, lanza una escuela de emprendimiento social rural. Dice, vamos a hacer aquí 15 empresas rurales, vamos a hacer una residencia de 3 meses, de aquí van a salir 15 empresas rurales. Si funciona bien, pues 1.500. Pero sin wifi, what do we do? ¿Vale? Muy importante, un tipo de GURF que empieza todo esto para crearse el wifi para él, ¿no? Que esto también es un concepto muy interesante. No es solo los problemas de los demás que se vuelven innovación social, sino los míos propios. ¿Seguimos? Ese es wifi, ¿veis? La página web no tiene muchas fioritas, la verdad, porque en GURF no tienen diseñadores, ni les hace falta, porque lo que tienen es único. Bueno, género. Una pequeña perspectiva sobre el género. El género es un gran tema, ¿right? Y entonces sabemos que hay muchas cosas, el Me Too, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hacemos la innovación de verdad? ¿Cómo vamos a hacer la innovación de verdad sobre cuestiones de género? Aparte de el activismo, aparte de las opiniones públicas, aparte de las declaraciones. ¿Qué hacemos? Aquí hay gente que lo intenta y con éxito. Por ejemplo, esta chica que no tiene ni 30 años, Christina Lunz. Una feminista alemana que estaba cansada de ver el topless en Bild,
¿no? Ahí hay un diario importantísimo, la Bild, que estaba constantemente con topless importada. En España no será raro con Interview, que os ha acostumbrado a todos a tener topless en los medios, pero si lo pensamos, ¿de verdad queremos que ese topless es bueno? Tampoco sé si se sigue haciendo en el Interview una presentación de personas desnudas. No, ¿no? Bien, afortunadamente. Pues Bild era un periódico con millones de copias, el topless era un clásico y ella dijo, no, 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 guys, no. Y empieza una campaña brutal para que quiten el topless. Naturalmente, harassment, la han insultado en Twitter, pero al final ella ha ganado. Y ahora Bild no publica eso. Luego fue a favor, trabajó en favor de la ley No es No, traducido al alemán no sé cómo es, pero sabemos de qué estamos hablando, que es una ley que en el 2016 el Parlamento aprobó, ¿no?, para identificar el delito sexual, No es No. Y luego dijo, pero yo, para realmente hacer algo para las mujeres, ¿en qué ámbito debería de trabajar? Y entra en contacto con una organización inglesa que se llama Una Política Exterior Feminista. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es una política exterior feminista? Y se da cuenta que son dos cosas. Uno, no hay mujeres en el sistema de política exterior. El 90% de, por ejemplo, embajadores son hombres. Si vais a una conferencia sobre política internacional o cualquier tema de diplomacia y relaciones internacionales, no hay mujeres, o una. Ese es un aspecto. Dos, la mentalidad de la política internacional es la mentalidad de los Trumps, del norte coreano, del hindú, es decir, personas que tienen arsenales de guerra y ven la política internacional como confrontacional. No hace falta decirlo, no hace falta que explique cómo está, ¿verdad?, cómo los Trumps de este mundo están viendo, o los Boris Johnson en este punto, la política internacional. Ella dice, no. No es solo una cuestión de tener más mujeres en la política internacional, en las relaciones internacionales. Es cuestión de que los valores feministas entren ahí. Tolerancia, respeto, espacio para el otro, respeto para las minorías, todas las personas incluidas en la mesa. Ella dice, no es que las mujeres queramos entrar en la mesa de la política internacional. No, no, no. Queremos bombardear las mesas que existen ahora y hacer una mesa completamente nueva. Sabéis que los estudios demuestran que los países en los que hay más feminismo, más respeto para las minorías, matrimonios homosexuales y todos esos tipos de leyes son los que menos entran en guerra, perdón, guerra, de vez en cuando sale el italiano, los que menos entran en guerra, no os vuela la cabeza esta idea y al mismo tiempo tiene muchísimo sentido. Entonces ella, ahí está, ni 30 años tiene, la he conocido, brutal, brutal. Está ahí, pegándole a esta historia del foreign policy feminista. Las Naciones Unidas expresó esa idea en un análisis de hace tiempo. Canadá lo ha adoptado, Francia ha dicho que también lo ha adoptado, Suecia creo que lo ha adoptado y otros países nórdicos. ¿Vale? Y luego, esto, ¿veis? The Center for Feminist Foreign Policy Shaking Things Up. Está en Berlín esta organización y podéis hablar con ella. Luego están estas mujeres, naturalmente aquí estamos en Nigeria, los problemas son otros. En Nigeria una mujer no puede tener no podía ser mecánico, no podía tener un garaje para, digamos, arreglar automóviles, porque no se pensaba que una mujer era capaz de hacer esto. Esta fue la primera mujer que estudió de mecánico en toda Nigeria y luego montó una serie de talleres mecánicos donde todas las mecánicos son mujeres y son buenísimas, son impresionantes. Ella iba por el pueblo con esta, digamos, con el peto, digamos, con este uniforme de mecánico y todo el mundo la insultaba por la calle y ha sido capaz de demostrar que son mecánicas excepcionales. Tiene las escuelas y naturalmente es una emprendedora, con lo cual ahora los pueblos las miran de otra manera, con mucho más respeto, porque facturan dinero, ¿vale? Política foreign policy o un garaje. Otra emprendedora social que simplemente quería ser mecánica porque le gustaba. Un día vi un documental que había mujer mecánico en Estados Unidos, se dijo yo también. Eso fue todo, ¿vale? ¿Ves? Son estas. Y cantan en este vídeo, dicen que ser mecánico es el mejor trabajo en el mundo para las mujeres. Vale. Y luego está el problema de la obesidad en mujeres negras, que como sabéis, tienen el mayor ratio de obesidad de todas las categorías sociales del mundo. Hay un 70 o más del 70% de mujeres negras en Estados Unidos que es obesa.
mujeres que no salen del sofá, naturalmente es una condición que está ligada a ser una clase pobre, comen todos los que las multinacionales de la comida le digan que comen, que ellos piensan que son productos buenos, pero no lo son, lógicamente. Entonces es un movimiento mundial, pero concentra en Estados Unidos, de esta señora que todos los sábados a las 9 ha movilizado a cientos de miles de mujeres que se ponen todas un uniforme azul y a las 9 de la mañana salen a caminar, ¿vale? Se llama Girl Trek, esos son los de Washington, pero un montón, ¿eh? Y he leído una entrevista de una mujer que decía que pesaba 108 kilos y que aquí había entendido, había empezado a entender que su cuerpo podía tener otras dinámicas. Lógicamente no adelgazas 40 kilos solamente andando, pero cambia algo, cambia en el cerebro, en el entenderte a ti misma y a tu cuerpo. Oprah, que alguno de vosotros conoceréis, una periodista americana extremadamente influyente, es su madrina, porque Oprah siempre dice que ella también tiene problemas de peso, a pesar de todo, y hacen cosas maravillosas también en niños. Es fantástico. Todos los sábados a las 9 en 1000 ciudades de Estados Unidos. Coste cero, recibidas por Obama. Es un fenómeno extraordinario y muy sencillo, muy sencillo. Seguimos. Y porque dicen que marchan, marchan porque las mujeres de la época de Martin Luther King también marchaban. Todo el activismo negro era un activismo de marchar. Si habéis visto Selma, veréis como Martin Luther King y todos estos señores que van reclamando el voto para los negros marchan. De Montgomery a Selma, la famosísima marcha de Montgomery a Selma. No estaba solo Martin Luther King, estaban mujeres excepcionales como esta y otras, cuyos nombres lógicamente no sabemos. Y ellas van detrás de eso. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo, chicas? ¿Cuánto tengo? Vale, y terminamos con tres. Primero, eso es alucinante y para mí la prueba de que el emprendimiento social está en todos los sitios. Esa es una ginecóloga del Servicio Público de Salud de Barcelona. Una activista que sabía muy bien que desde el despacho de una ginecóloga hay mucho cambio social que se puede hacer. Explicar los contraceptivos y educar a muchas cosas en libertad. Y un día se da cuenta que un colega suyo rechaza tratar a una persona trans. Y se empieza a preguntar por qué. Y luego se pregunta también por qué a su consulta no va ninguna persona trans. Y se da cuenta que el sistema público de salud no está nada equipado, para nada equipado o estructurado para seguir a una persona trans como una persona verdadera. ¿Sabéis que hace el año pasado la Organización Mundial de la Salud ponía la transexualidad dentro de las enfermedades mentales? Lleva solo un año fuera del catálogo. Pero los médicos de este país y quizá muchos otros países siguen tratando a la persona trans como un enfermo y pasan su tratamiento por análisis de tipo psicológico y psiquiátrico para determinar su estado mental. Esta señora, una médico del sistema público de salud que trabaja en la sanidad pública de Cataluña, en la calle Numancia 26, ha dicho, no, mira, ¿sabéis lo que hacemos? Yo me voy a pedir una tarde, 4 horas, ¿vale? Fuera del horario normal mío de trabajo, y voy a atender en estas 4 horas a personas trans, pero como personas. Yo voy a ser su consultora, vamos a ver si quiere hacer hormonas, si no quiere hacer hormonas, si quiere hacer operaciones. Es un paso a paso que decide él o ella, como persona, no como enfermo mental. Y yo voy a aprender con él o ella, que es lo que se presenta como el mejor camino. Y hoy se llama Transit, la organización. Han empezado a ir de toda Cataluña, ahora la llaman de toda España. Lógicamente, ella atiende por teléfono, por email y por todo lo posible. Y bueno, es una innovadora social, pero también es un médico y también es una funcionaria pública. Y es un caso, Rosa, es también impresionante invitarla también, si os interesa copiar esto en aquí. O a lo mejor ya lo hacéis, porque tenéis una escuela de la ciudadanía, entonces a lo mejor ya atendéis a todas las personas trans como las tenéis que atender. Si no, ella, no hay nadie más que sepa tanto como ella. Esta es en su consulta y la verdad que la sonrisa de bienvenida es bastante importante porque es un público que tiene aspectos muy sensibles, ¿vale? Hay muchas cosas relacionadas con niños y mayores. Esta señora ha sido violada por una persona de su familia cuando tenía 8 años. Hay 2, 3... Cada 5 niños que sufren abusos sexuales por parte de personas de su entorno familiar o educativo, tiene una fundación para ayudar a estas personas.
Este señor, que es un pediatra, hace cuidados paliativos para niños, porque los niños también mueren, pero no lo aceptamos, y por tanto hay cuidados paliativos para adultos que mueren, pero para niños no hay nada. No está estructurado el sistema. Y él se ha inventado un sistema. Una señora que está aquí al lado, que está en Guernica, y que ha quitado la sujeción, está trabajando para quitar las sujeciones, ¿sabéis lo que son?, en las residencias de mayores. En España somos los mayores utilizadores de sujeciones del mundo, pero no porque seamos malos o sádicos, sino porque siempre hemos pensado que esto era lo mejor, para que el paciente no se cayera al suelo, pero la sujeción tiene efectos físicos y psicológicos brutales. Y claro, tienes que reorganizar el trabajo en la residencia para que la persona mayor pueda estar sin sujeciones. Son horribles, horribles, ¿vale? Y luego, la dejo ahí, y luego, actividades en el medio ambiente. Parece muy complicado pensar en que un ciudadano tiene respuesta para el medio ambiente, pero sí, hay todo un rango de ciudadanos innovadores en medio ambiente, y si alguien aquí está interesado en esa problemática, os puedo mandar todos los ejemplos. Y luego, lógicamente, hay otros 3.500 que están trabajando en todas las áreas de los que yo estaré encantada de hablar con quien quiera, porque esto es una pasión para mí, porque cada vez que entro en contacto con uno, me ilusiono y vuelve un optimismo y un sentido de posibilidades. También decir que la ciudad de Madrid es para mí un cultivo, un caldo de cultivo extraordinario para la innovación ciudadana. Yo he trabajado en una plataforma que se llama Los Madriles y hemos identificado 400 pequeños de estos, es decir, personas que con esa misma mentalidad actúan en su barrio. Una biblioteca donde no la había, un centro de mayores donde no la había, un curso de español para las mujeres árabes, un sistema para proteger las personas discapacitadas contra los desahucios, muchísimas cosas. Un Airbnb hemos creado en Madrid, todo el mundo conoce el Airbnb y sabemos que el Airbnb tiene una mentalidad de ir a extractar el valor de un barrio y gentrificar. Airbnb dice, solo puedes alquilar tu cuarto si lo haces solo 150 días al año y es tu cuarto, no es todo un edificio vendido a una explotadora. Y además hay una serie de límites y un tercio del dinero que haces tienes que invertirlo en tu comunidad. Airbnb, una innovación social de barrio de una persona que no era un experto en hostelería para nada, pero que ha visto que había una oportunidad para mejorar lo existente, para hacer algo bueno de esta cosa diabólica que hemos llamado Airbnb. ¿Vale? Entonces, esto es solo un aperitivo de esta cuestión del emprendedor o emprendedora social a nivel de barrio, nacional o mundial. Y estaré encantada de contestar a cualquier pregunta si la hay. Muchas gracias. Antonella, muchísimas gracias. Ahora tenemos un ratito antes del descanso para que todas las preguntas que os han ido atravesando la cabeza mientras escuchabais las propuestas que nos ha trasladado Antonella, pues las planteéis. Yo os invito, ya sé que cuesta un poquito al principio romper el hielo, yo os invito a que vayáis dándole vueltas. Yo voy a lanzarte la primera. Me llamaba mucho la atención cómo se detecta, tanto desde ASOCA, hablabas ahora también del proyecto de Los Madriles, cómo es ese sensor que detecta a la gente, ¿no? Sí. Porque decía, ¿cómo los localizáis? Empezamos por lo internacional. Nosotros tenemos nominadores. De hecho, antes de irme os diré, si conocéis a alguien así, escribirme. El nominador es alguien que nos conoce, que ha estado familiarizado con la idea de ASOCA, del emprendimiento social desde el inicio, que ha visto de qué se trata. Porque no es fácil captarlo al inicio. Porque hay mucha gente que hace cosas buenas, interesantes socialmente, pero no es un emprendedor social. ¿Vale? Gente que capta qué es un emprendedor social y nos va mandando. Dice, mira, he visto un médico que para mí lo es porque se ha inventado una nueva estrategia. Mira, he visto un maestro que para mí lo es porque se ha inventado un sistema contra el bullismo que lo hacen dos escuelas, pero imagina que lo hacen 20. ¿Vale? Nosotros vamos recibiendo. Tenemos un comité que analiza, coge los casos más prometedores y empieza a investigar. Aún antes de hablar con el candidato, vamos a investigar todo lo que hay a su alrededor. ¿Vale? Si es un maestro, pues alumnos, padres, otros profesores,
y vamos entrevistando hasta que tenemos una composición de lugar. Cuando vemos que puede ser interesante, le entrevistamos a él. Cuando creemos que tiene un potencial de ser nombrado uno de nuestros emprendedores sociales, empezamos el proceso internacional, que dura un año. Ashoka tiene tribunales compuestos por especialistas de todo el mundo para entrevistar candidatos en todo el país. Seguimos seleccionando desde 1984 de la misma manera. Hemos desarrollado una tecnología por la que realmente no nos equivocamos. Yo creo que de los 3.600 que tenemos, hemos tenido que quitarle la fellowship a uno que no se portó bien, no fue éticamente ejemplar. Entonces dijimos, no puedes estar aquí. Si no, nosotros vamos a por esas cinco cosas. Ideas nuevas, espíritu emprendedor, impacto, escalabilidad, creatividad y fibra ética. Boom, 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 boom. Vienen los entrevistadores, el candidato pasa un panel y si lo pasa, luego hay otro panel más y si lo pasa, la candidatura va a Washington, esta organización está en Washington, y ahí hay una última mesa donde también se dan cuenta de cómo se coloca esta innovación con respecto a lo que ya estamos teniendo en el mundo. Lo que hace Elena en Rumanía a lo mejor no es súper innovador, pero en Rumanía es ultra innovador. A lo mejor aquí no lo sería, por tanto hay que hacer una serie de consideraciones. A ese punto se nombra. En eventos, que en España damos mucho bombo y platillo a estas cosas, porque queremos que venga el ciudadano, que se dé cuenta que está esta gente. ¿Tú sabes que en España tenemos un experto en incendios líder en el mundo? Nadie lo sabe, en Girona o por ahí. Pau, de la Fundación Pau Costa. Este señor, junto con sus otros bomberos, son bomberos, tiene una serie de, digamos, metodologías aplicadas para tratar el bosque de manera que el incendio no sucede. Y si sucede, saben cómo intervenir. Y tienen cabras que comen el arbusto que precisamente distribuye el fuego de una forma más rápida. Y con esas cabras hacen leche, queso y luego un vino hacen y venden esto en las tiendas para recoger dinero y fomentar ese tipo de ganado. O sea, cosas complejas de ecosistemas en España. Este señor va en todo el mundo a explicar cómo se hace. Y aquí nadie le conoce. Entonces hacemos eventos para que los nombrados de cada año se vuelvan famosos y vengan los medios de comunicación y se hagan programas de televisión con ellos, porque hay que darle notoriedad. Ese es nuestro sistema y es así en el mundo entero, pero todo empieza por nominadores. Tenemos 500 en España y cada vez que voy a hablar siempre digo, señores, señoras, si creéis que conocéis a alguien así, en cualquiera de vuestros entornos, mandarnos un email. ¿Qué apoyo reciben una vez que...? Ah, perdona, sí. Termino para hablar de Madrid. Entonces, Madrid es otra cosa que no tiene nada que ver con Ashoka, es un proyecto del ayuntamiento anterior, que espero que continúe, de hecho vamos a hacer una segunda edición, y es dónde están en los barrios los que con esa idéntica mentalidad, pero a escala barrio, están creando innovaciones de barrio. Yo siempre digo Madrid, capital mundial de la innovación de barrio, porque después de 15M algo pasó, es decir, el 15M se vació, la Puerta del Sol se vació, pero ese espíritu, esa mentalidad, no. Y la gente se fue a sus barrios y hicieron sus cosas. Es muy impresionante. Hemos identificado 400 casos de innovadores de barrio, que si me mandáis un email, que luego os doy el email, os mando el mapa. Es un mapa interactivo y vais viendo barrio a barrio. Están identificados con colores diferentes dependiendo si es educación, género, energía o bibliotecas. Y vais viendo gente de la calle, personas de todo el mundo, inmigrantes, jóvenes, que están haciendo trabajos muy buenos para educar a todos para que vayan a clase en bicicleta, por ejemplo, ¿no? O sea, es infinito. La renaturalización de Río Manzanares fue una iniciativa ciudadana. Luego después, ¿sabéis de lo que hablo? Y es magnífico venir a ver el Río Manzanares. Hemos vuelto al wildlife. Hay pájaros y peces. ¿Cómo hemos decidido devolver al Manzanares su vida en el centro urbano? Pues porque un grupo lobista ciudadano dijo boom, 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 hasta que se hizo. Y ahora el nuevo ayuntamiento parece ser que lo
que lo respeta, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nada, a través de investigadores de barrio, gente de las asociaciones de vecinos, que aquí serán seguramente importantísimas, en Madrid son importantísimas, la FRAUN, pues toda la FRAUN nos manda nombres para hacer estos mapas. ¿Alguien se anima? ¿Alguien quiere preguntarle algo a Antonella? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Venga, ya empieza a animarse la gente. ¿Te llamas? Aquí hay otra. Espera, no, no, tengo el micrófono. Ah, perdona, hay una de atrás. Sí, luego paso. Egunon, es que de casco. Una pregunta. ¿Cómo te llamas? Me llamo Abba. Abba. Sí. Y una palabra para que la gente, bueno, para que cualquier persona sea emprendedora. Resumirlo en una palabra, si posible. Perdón, no se oye bien, ¿eh? Ah. A ver si así en el micro es mejor. Vale, digo que una pregunta solo para saber si usted puede en una palabra resumir o cómo una persona puede ser emprendedora. Resumirlo en una palabra. Vale, ¿cómo defino una palabra emprendedor? Obstinado. Eligiendo una es esa, pero ¿por qué? Porque los obstáculos son continuos y de mucha naturaleza. Y para mí la obstinación es crucial, a lo mejor en todo, ¿eh? En esta vida, la verdad. Pero en eso más, obstinado. Hard-headed, right? ¿Más preguntas? Bai, eskerrik asko, ni irantzu naiz. Mi pregunta tiene que ver, o sea, estaba pensando que la participación barrial, la participación que decimos comunitaria, tiene que ver con la naturaleza y con el valor de lo colectivo, ¿no? Entonces, el emprendimiento social, tal como se está definiendo, yo entiendo que está individualizando, ¿no? esos valores o características positivos que se le adjudica al emprendimiento social, ¿no? Pero yo creo que las mayores iniciativas sociales y de lucha popular son colectivas, totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se concilia el hecho de que en esta búsqueda de emprendedores sociales lo que se busca es la persona, el nombre propio, nombres y apellidos, perdón, como la iniciadora o el iniciador que patenta una idea, ¿no? Cuando... No, no, tienes toda la razón y esta es una observación que recibimos muy a menudo y que seguramente hasta hace 10 o 15 años era claramente así. Pero, a pesar de que Ashoka no quiere perder la, digamos, la identidad de el innovador o la innovadora, porque es su naturaleza, hoy en día solo presentamos o premiamos o reconocemos emprendedores que son tales en tanto en cuanto han sido capaces de, primero, abrir su conocimiento a muchísimas más colectividades y, segundo, trabajar en equipo con equipos que son tremendamente importantes en el desarrollo y muy conectados con sus comunidades. Por ejemplo, la chica de Múnich, yo te menciono ella, pero podrían ser perfectamente otras dos o tres, porque la cosa nació como un equipo de mujeres y siguen siendo ellas con una responsabilidad totalmente distribuida. Por tanto, sí, es verdad, somos los del emprendedor o de la emprendedora, pero digamos que por lo menos desde hace 5 años o más, los tribunales o los sistemas de selección van viendo en qué medida este conocimiento es abierto, en qué medida se empodera a otras personas, en qué manera se reconoce la capacidad de una comunidad, en qué medida esto se ha creado por una comunidad. Hay un grupo de nosotros dentro de Ashoka que está haciendo lobby para desinvestir sobre la figura del emprendedor y movernos sobre la iniciativa o modelo innovador. Y a lo mejor un día lo haremos. ¿Alguien más? ¿Se anima? Bueno, yo te voy a lanzar otra mientras la gente se va animando. Hablábamos, nos ibas nombrando precisamente personas que emprendían socialmente. Quizás se nos presupone o se presupone a las personas que pueden dar ese paso que sean extrovertidas. Yo quería que hablemos del vamos a llamarlo, personas introvertidas, que hay movimientos, de hecho hay iniciativas sociales de personas que quizá no tenían este componente tan social, vamos a decir. Mira, sobre si el emprendedor es introvertido, no es introvertido, diría que no es exacto.
de estas personas que están ahí, o todas las que yo conozco personalmente, al revés, no son personas socialmente muy entrenadas a la conversación y a la relación, ni siquiera con los medios de comunicación que deberían. De hecho, todos estos que están aquí son personas, yo diría, bastante introvertidas, que están dedicadas a sus cosas. Y yo no veo que el emprendedor sea un extrovertido por definición. Otra cosa es que, como tú dices, sí es verdad que hay personas introvertidas que han hecho de esto un campo de trabajo para demostrar que esta sociedad de fiestas, de redes sociales y de todo, no significa que el introvertido no tenga nada que decir, lógicamente, pero eso no es emprendimiento social. Es gente como Susan Cain, que ha hecho digamos una organización que precisamente ayuda a los managers muy introvertidos a abrirse un poco más, a relajarse un poco más en ciertos contextos, hace cursos, ha hecho un libro, ha hecho un TED Talk donde habla de su introversión, pero esto es aparte. No, yo no creo que la introversión tenga nada que ver con la innovación social. No me parece un elemento discriminante. ¿Más preguntas? Por favor. Hola, bueno, soy Eva. Bueno, es que recasco súper interesantes las iniciativas que nos has contado. Yo te quería preguntar cuáles son los modelos de financiación que caracterizan al emprendimiento social. Hay, mira, todos. Hay un catálogo completo, ¿vale? A veces el emprendedor social regala sus servicios a un determinado tipo de público y cobra por su conocimiento cuando se lo vende a otro tipo de público, ¿vale? Un equilibrio entre for profit y no profit. Una, yo qué sé. Vicky Bernadette hace gratuitamente un servicio para que las mujeres que han sido violadas de pequeña y que no han podido explicar en ningún sitio tengan estos espacios para poder poner esta experiencia en común, pero cuando la llaman los grupos de profesores, las escuelas y las instituciones para que explique todo lo que sabe de abuso infantil, cobra esa consultoría. Un ejemplo muy sencillo. Graph Commons, ¿no? ¿Cómo hace esa plataforma gratuita para crear conexiones entre activistas? Pues la hace, gratuitamente. Pero luego es un científico de datos. Y por tanto, a través de este otro lado profesional académico, cobra dinero. Luego, instituciones relacionadas con freedom of speech le dan fondos también. Grants, ¿no? Hay organizaciones internacionales, fundaciones que quieren que una cosa como Graph Commons exista. Otros. A ver, ¿qué estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? ¿Cuál? Vale. Eso es negocio. Puro y duro. Es una empresa para colocar personal. Y como cualquier empresa que coloca personal, se coge un porcentaje. Y esto es lo mismo. Lo único que él hace es colocar a profesionales con autismo en empresas de software. Por tanto, eso es for profit, tal cual. Las mujeres ciegas no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Ellos cobran, las mujeres ciegas cobran por hacer su servicio. Y como él ha pagado su escuela de formación, seguro que el Estado alemán o alguna organización de tipo sanitario le ha pagado esa escuela. Me parecería lo razonable. Otras, las residencias de mayores y las sujeciones, ¿vale? Para quitar la sujeción hay que diseñar un sistema de trabajo entre los médicos y las enfermeras de ese centro completamente cambiado, donde el paciente está en el centro. Ella, la emprendedora, crea un sistema ISO, digamos, que es la única que tiene tanta especialización para darlo, para que un centro pase a través de todas las transformaciones necesarias para quitar las sujeciones. Y luego se certifica. Esa certificación cuesta dinero. O sea, el centro la paga para que ella se lo enseñe, se lo explique. Otro ejemplo, ¿vale? Aparte que es gerontóloga y se gana la vida también como médico gerontólogo.
Por tanto, mixto. En Estados Unidos, donde las fundaciones existen, son muy poderosas y tienen mucho dinero, y es un dinero al que es fácil acceder, cosas como NetBlocks o como Graphic Commons reciben ese tipo de grants, que son los mismos que pagan al periodismo independiente, a ProPublica, a Político y a toda la gente que nadie les paga para seguir haciendo información ahora que los periódicos ya no pagan para hacer ese periodismo de investigación. Toda esa fuente de dinero viene un poco de esa misma cultura. Los del incendio, no me acuerdo, pero tienen todos los que les ayudan, bueno, el propio ministerio les da dinero, porque, y luego las cabras, vender ese queso, vender ese vino, vender esa leche, les da dinero también. Y es muy creativo, una manera muy, se llaman cabras de fuego, porque comen los arbustos que son los que distribuyen el fuego más rápidamente. Y así podríamos seguir. Digamos que las fórmulas son infinitas, hay organizaciones que son catalogadas como empresa, otras son asociaciones, otras son fundaciones, y dependiendo de los países, varias configuraciones. La verdad es que nosotros no lo miramos. Lo que miramos es que el beneficio no vaya en su bolsillo. El beneficio tiene que ir a reforzar la organización, porque lo que se mide como éxito no es el dinero, sino el impacto social que se ha generado. Y eso es fundamental. Si alguien está haciendo una cosa muy buena con ánimo de lucro, no va a ser un, en este sentido, o sea, como donde el dinero es el fin, no es una shock fellow. No puede serlo. No sé si he contestado. Hola, Antonella, muchas gracias. Una pregunta desde tu experiencia. ¿La persona emprendedora nace o se puede educar desde...? Ay, qué pregunta clásica. No tengo ni idea. No sabes. Nadie lo sabe y eso es como si la inteligencia artificial va a ser buena o mala, ¿sabes? Hablamos muchísimo de eso, pero la verdad es que todos simplemente damos una opinión. En mi opinión, no lo sé. Me gusta pensar que es como el talento. Se dice que es de nacimiento. Pero es muy malo decir que el talento es de nacimiento, porque todo significa que o he nacido con él o qué me queda por hacer. ¿Vale? Yo creo que no es así. Me gusta pensar que la idea del emprendimiento se pone en marcha cuando algo nos importa de verdad. A lo mejor no nos interesa nada crear una empresa de galletas, pero entramos en contacto con algo que de verdad nos mueve y nos volvemos obsesivos. No quiero ser romántica ni hacer excesiva referencia a las películas, pero sí que conocemos historias de familias que en el momento que han tenido que entrar en contacto con un problema muy grave, se han vuelto creadores, inventores, médicos, políticos y todo. A lo mejor son pocos casos, pero yo creo que decir que un ser humano ha nacido para ser emprendedor, no, no lo compro. No lo compro. Buenos días, gracias Antonella. Mi nombre es Chus. Has hablado de las personas emprendedoras. Si de aquí damos el salto a organizaciones emprendedoras... Perdóname. A organizaciones emprendedoras, o más en concreto, administraciones públicas emprendedoras, la pregunta sería, ¿cuáles son las características de una administración pública emprendedora? ¿O qué debiera de hacer o de no hacer para favorecer el emprendimiento? Pues mira, no es mi campo. Yo pienso que no hay organizaciones emprendedoras, yo creo que hay emprendedores, personas que están dentro y fuera de organizaciones de todo tipo. Hay emprendedores que están dentro de Telefónica y son emprendedores en la manera en que llevan sus cosas, ¿vale? El otro día una gran cooperativa de Barcelona me contaba de servicios, me contaba que uno de ellos se había inventado, porque le gustaba la idea, un sistema nuevo para servir el turismo de las personas con discapacidad que llegan a la ciudad de Barcelona. Ese tipo... pues es uno más de una empresa de 3.000 personas, pero ha creado una idea de empresa dentro que ahora han creado la empresa, ¿vale? Por tanto, a lo mejor esa cooperativa no es emprendedora y esa persona sí es emprendedora. Un emprendedor social nuestro, de lo que más me gusta, una mujer californiana, era una del departamento de compras, de la comida, de todo el personal que trabajaba en la administración pública de 3 o 4 conteas o condados de California. Y les convenció, estos compraban kilos y kilos, toneladas de comida al año. Y les convenció a switch, ¿vale? A cambiar la compra de los proveedores que tenían, pura función, a proveedores, agricultores locales, todos de la zona de San Francisco, que trabajaban todos dando salarios justos a sus trabajadores, que trabajaban dentro de un sistema
trazable, que estaban en un rayo de una distancia máxima de X, y convenció a todos los ayuntamientos, las escuelas y entes públicos a hacer un switch a la hora de comprar fruta, verdura, queso, agua y todo lo que se comía en los comedores sociales, en los comedores empresariales, no sé cómo se llamen, el comedor donde comen todos los que trabajan en un ayuntamiento. Yo no. A lo mejor el ayuntamiento en sí, no sé si es emprendedor, pero esta mujer tocó suficientes puertas como para conseguir ese switch. Y ahora se ha ido del ayuntamiento, ha creado su organización, es consultora de muchísimas empresas, les da un título, la gente de un comedor de una empresa de automoción saben que ahí está una comida que tiene este 5 puntos, muchísimas escuelas de varios condados de California lo saben también. He visto un vídeo de dos niños que dicen, en esta escuela como mejor que en mi casa porque la comida es buenísima, y se comen una espinaca cruda. No sé si yo lo haría, pero esa espinaca es una buena espinaca, ¿vale? Y fue una señora. Entonces, yo lo veo así. No sé si el ayuntamiento es como tal un emprendedor o si es alguien que produce un caldo de cultivo que está abierto a ideas como estas. Y por lo tanto, me imagino que una cultura que está abierta a un empleado innovador, emprendedor, que quiere mejorar, producirá más de este resultado. Pero no soy una experta. Desde luego, en nuestro ámbito hay muchos emprendedores sociales que han nacido en lo público. Es uno de nuestros grandes puntos de, por ejemplo, hay un sistema de gestión de las enfermeras, no sé si conocéis ese caso, es mítico, que van en bicicleta, es una base de datos de enfermeras gestionadas entre ellas, son miles y miles en Holanda, y tienen un sistema, bueno, primero, tienen una formación brutal, segundo, tienen un sistema de atribución de necesidades y de clientes súper sofisticado, tenéis que conocer ese caso. Y van en bicicleta, porque yo no, en ese país se va en bicicleta. Entonces están vestidas de enfermera, es maravilloso, están vestidas de enfermera y van en bicicleta. Y es, ¿no? Son un símbolo por la calle. Y eso es totalmente autogestionado. ¿Y quién creó esa plataforma? Trabajaba en el Ministerio de Salud y veía que había un desperdicio, una pérdida de dinero y de eficacia, y que se podía hacer algo mucho mejor si le dabas a la enfermera el poder. Si le dabas a la enfermera el control, la decisión de qué hacer en cada caso, de cuándo ir a cada casa. Y era un chico, hijo de una enfermera, que había trabajado en un despacho público toda su vida hasta que vio, ¿no? Intentó implantarlo a nivel público, luego no pudo y creó algo aparte, una cooperativa de enfermeras, pero era un empleado público. Y de estas historias hay muchas, porque claro, el empleado público tiene un ojo privilegiado sobre los sistemas, y por tanto tiene un poder extraordinario de cambiar las cosas si quiere. Mira esto, no sé cuánta gente hay aquí que trabaja en lo público, pero aquí evidentemente hay alguien que se ha preocupado que el ciudadano piense que existe una cosa que se llama participación. A lo mejor este sí es un caldo de cultivo para que haya este tipo de ideas. Mirar las enfermeras, es un caso wonderful. ¿Qué? No más, lo que queráis. Yo por gracias. Mí sí, no sé cuánto sí, tiempo. Sí, todavía tenemos un poquito más, sí. ¿Alguien más? Sí, bueno, yo, mi nombre es Élfego y yo voy a hacer una pregunta que creo que Nayar estuvo a punto de hacer. Sobre Ashoka has descrito pues todo un proceso que es poco largo, ¿no? Sí, muy largo, 2 años. Sí, denominadores y tribunales sí. Y sí, todo eso. Sí, bueno, la palabra tribunal es horrible, pero vamos, comisiones. Eso, comisiones. Y al final la cosa termina en Washington, ¿no? Sí. Pero no me quedó claro muy bien qué le representa al emprendedor bien. Llegar ahí y ser seleccionado. No bueno, hay una serie de, digamos, de primero, somos una referencia para quien conoce este mundo, ¿vale? Nosotros nos inventamos esta historia y tenemos una plataforma que está reconocida en este ámbito. Por tanto, alguien dice, eres un emprendedor social de Ashoka, la gente que lo sabe, sabe que esta persona ha pasado por una serie de procesos, hay una serie de resultados que se han medido y un potencial escalable clarísimo, uno. Pero luego, notoriedad.
Nosotros damos visibilidad a estas personas para que se conozcan más. Rosa Almiral, la de las personas transexuales, solo es conocida en el entorno transexual. Pero que se conozca que una médico del sistema público de salud, dentro del sistema público de salud, crea esta iniciativa, tiene un impacto social indirecto. Por tanto, nosotros visibilizamos y yo me ocupo. Yo les enseño a escribir discursos para cuando hablan en público, que la mayoría no sabe, porque se dedican tanto a hacer lo que tienen que hacer, están tan obsesionados que A, no lo saben explicar, B, no tienen tiempo para dar valor a la presentación pública y C, directamente no van a hablar cuando les llaman. Entonces yo hago ahí precisamente un trabajo de formación con ellos para que se entienda lo que hacen. Programas de televisión, yo tengo un programa en La 2, no es, you know, el show del sábado por la noche, pero llevo 7 años todos los sábados por la mañana explicando la historia de un emprendedor social en un magazine que se llama Para Todo La 2, que nadie conocerá, pero que mientras tanto, que antes no se sabía nada de esto, ahora algo se sabe. Y como esto en todos los países. Por tanto, prestigio de la marca, visibilidad. Luego, cuando el emprendedor total está en una condición en la que aún tiene que trabajar muchísimo sobre su modelo para de verdad terminar de lanzarlo, le damos un estipendio. No es una financiación de su organización, es un estipendio para él o ella, para que pueda seguir trabajando a su proyecto o a su modelo sin tener que pensar cómo voy a llegar a final de mes, que muchísima gente ha pasado por eso. Nosotros pagamos su salario personal durante 3 años como máximo. Esa es otra. Y luego, conexiones. Bueno, lógicamente, nosotros estamos en contacto con la inversión de impacto en todo el mundo. En todo el mundo. Con la organización de Clinton, con la de Bill Gates y con la de gente mucho menos famosa, pero que ha decidido invertir dinero para invertir en emprendimiento social. Hay una plataforma en el mundo de gente muy identificada, alguna famosa, alguna completamente desconocida, que el dinero que han sido capaces de meterse en el bolsillo con sus empresas, los quieren invertir en esto. Entonces nosotros no tocamos ahí nada, pero tenemos todas las conexiones, todas las conexiones. Estamos en constante contacto con Jeff Skoll, un tipo que hizo una plataforma que se llamaba eBay, alguien la recordará, la ha vendido por billones y ahora invierte en emprendedores sociales. Nosotros sabemos que ahí hay. O Midyar, que estaba con él, ha hecho otra fundación, también. Y hay mucha gente, incluso gente famosa, por ejemplo, Bono, el cantante de U2, tiene una fundación o un fondo de dinero junto con otros para invertir en emprendedores sociales. Y nosotros no hacemos nada de eso, no tocamos ningún tipo de financiación, pero sabemos cómo conectar. Ese es otro beneficio. Por tanto, visibilidad, un estipendio, una plataforma de referencia y otra cosa que yo creo que tiene muchísimo valor es unir ese emprendedor social que está en un cierto campo con otros que están en un campo similar en otros países. Eso es un aprendizaje enorme. Son lo que nosotros llamamos el diamante, es decir, unir emprendedores sociales que están trabajando en lo mismo desde diferentes ángulos. Y si se ponen a colaborar, el sector hace clic, de verdad. Tú sabes que la mitad de nuestros emprendedores sociales trabaja en educación de una manera u otra. Que sea la de 0 a 3, que hay gente buenísima que se ha dado cuenta que de 0 a 3 se hacen los juegos, porque el cerebro ya está compuesto al 90%. Por tanto, el verdadero gran profesor es el padre y la madre. Y si el padre y la madre no se dedican, ¿qué hacemos? Ahí ya estamos en problemas. Entramos en primaria y ya no estamos capacitados para aprender lo que la primaria nos puede enseñar. Y luego la secundaria, y luego la universidad, y luego la vida. De 0 a 3 me la juego. Y hay muchos emprendedores sociales muy recientes que han comprendido la cuestión del early stage education y están trabajando ahí a un montón de niveles. Y a lo mejor no se conocen. Nosotros damos por descontado que la gente que está a lo mismo se conoce, pero no es verdad para nada. Y nosotros creamos esas conexiones. Por ejemplo, en África, donde tenemos muchísimos emprendedores, porque cuanto más problemas, más emprendedores, lógicamente, hemos sido capaces, gracias a Mastercard, que es una de las compañías que invierten en esto, a reunir
en un único clúster, digamos, 20 o 25 emprendedores sociales africanos en agricultura, que ahí es el tema. Y han sido capaces de desarrollar una serie de mecanismos para cultivos y emprendedores jóvenes que han ido al campo a trabajar, brutal. Esto para mí son las principales. Luego ellos dicen que le hacen tantas preguntas sobre, sobre sus intenciones, cómo han llegado a eso durante el proceso, que les ayuda a ellos muchísimo también a conocerse, pero esto es al margen. Tenemos ahí otra pregunta, yo creo la última, sí. ¿La última? Pues una magnífica última pregunta. Haznos la pregunta última. Yo me llamo Nerea y bueno, voy a hacer dos preguntas. Una, perdón, es muy corta. Me gustaría saber cómo se llama la iniciativa holandesa de las enfermeras que has comentado. Sí, que luego te lo digo, ¿eh? Vale, y luego la segunda, a mí se me hace difícil pensar cuál es el momento cuando un emprendedor social tendríamos que, digamos, nominar para ir a SOCA. ¿Cuál es el momento? ¿Cuando tiene una idea? ¿Cuando tiene...? No. Muy buena pregunta porque podría haberlo clarificado yo y no lo he clarificado. No. Idea no vale. Y hay muchas plataformas también en España que buscan el proyecto sin hacer, porque entonces los ponen en una aceleradora o en una incubadora, etc. No. Nosotros buscamos a alguien cuyo modelo ya está instalado, aunque sea a nivel de prototipo, en una pequeña ciudad. Y ya está funcionando, porque una de nuestras cualidades, y creo capacidades que hemos desarrollado durante décadas, es ver cuáles son los factores, o sea, dónde hay que poner el dedo para que esta iniciativa pueda escalar nacional o internacionalmente. Nosotros tenemos una estructura dirigida por gente excepcional que se llama Localizer Globalizer. ¿Qué puedo traerme aquí de experiencias de fuera? ¿Qué puedo lanzar fuera de experiencias de aquí? ¿Y cómo sé si la voy a poder escalar? Pues si reconozco los nudos de escalabilidad. Por tanto, el emprendedor o emprendedora puede haber trabajado solo en un barrio de Vitoria, pero vemos que esto tiene sentido. La señora Ana Urrutia, la de las sujeciones, pues lo hizo en una clínica en Guernica, no, en Hernani, o ambas, ahora tiene 250. ¿Pero por qué? Porque tenía un modelo y nosotros lo vimos. Por tanto, ese es el momento. Luego nos llegan un montón de nominaciones de gente que acaba de empezar. Nosotros tenemos una base de datos de gente, que son cientos y cientos, que estamos vigilando todo el rato por dónde van. ¿Vale? Gente que era muy pequeña y ahora, ¿no?, ha sido capaz de realmente hacer algo y nosotros ver el resultado. Los tenemos, pero no necesariamente los nombramos. También gente que nace de una forma más ordinaria. Ejemplo, pisos compartidos entre... No, eso no es un buen ejemplo. Pero vamos, que nace de una forma que no parece tan innovadora y luego termina siéndolo. Por lo tanto, nosotros estamos mirando el proceso entero. Nosotros tenemos un departamento solo para esto. Seguimiento de nombres, recoger nombres, contactar con el nominador o nominadora, mandarle una carta, recordarle que eso también es emprendimiento social, tener los ojos abiertos, a ver qué hay alrededor, dónde está el modelo, y luego todos los procesos de selección. Nosotros terminamos seleccionando 4 al año de una base inicial de 700. No sé si he contestado. Pero hay gente en España, amigos nuestros, lógicamente, porque estamos conectados con todos, que buscan la idea desde cero, porque hay financiación para esto. Por ejemplo, Ship2Be, una pequeña incubadora de Barcelona, busca innovaciones sociales en ciernes, porque tiene financiadores como Open Value, que solo quieren invertir en esto, en hacer que la semilla vaya haciéndose. Nosotros no, más tarde. Porque nosotros pensamos que podemos ayudar a crecer. Y de hecho es así, normalmente. Última, ya. El nombre de las enfermeras, lo único que te preguntaba, ¿no? Del proyecto. Ah, sí, luego te lo doy, porque es un nombre impronunciable. Bueno, pues Antonella, muchísimas gracias. Yo creo que un aplauso. Última, os doy la tarjeta si alguien la quiere. Si me quieren preguntar cosas o ejemplos o lo que sea por email, yo contesto siempre a todos y en el día. ¿Vale? Gracias.
Vale, hacemos una breve paradita para un café y a las 12:15 retomamos. Muchísimas gracias. No sé si se me... A ver, ¿sí? ¿Ahora sí? Vale. ¿Se me ha oído lo anterior? ¿Más o menos? No, vale. Decía que les invito a que saquen sus teléfonos móviles para que conozcan la nueva aplicación de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Es una aplicación muy fácil, la pueden buscar a través de ese código QR hi.eus. Y a través de ella van a poder conocer toda la programación, toda la información relativa a la propia escuela y es bueno, muy interesante. Además, vienen todos los actos que va a haber. Lo que decía, Escuela que aplicazio berria eskaintzen digu eta gure sakelako telefonoa erabiliz. Mira, así me gusta, leyendo el código QR. Anímense, claro que sí, voy a quitarme del medio. Gure sakelako telefonoa erabiliz programatzen diren jarduera eta ekitalde guztie sarbidea eskaintzen digu. Es muy sencillo además porque vais a ver que hay un calendario que uno simplemente pica en el día que le interesa y ahí se despliega toda la información del propio evento. Por ejemplo, el próximo día 20 está programada una charla que tiene pintaza de Virginia Imaz sobre humor y emociones. Además, en esa aplicación está la biblioteca digital que nos da acceso a las charlas que ha habido, vaya éxito, a las charlas que ha habido, bueno, programadas por la propia Escuela de la Ciudadanía, por ejemplo, la última, súper interesante, del matemático Eduardo Sáez de Cabezón. Si no tuvieron la posibilidad de verla y escucharla, pues la tienen ahí para en casa, cuando tengan un ratito, ponérsela y disfrutar de ella. Interesante la charla de Eduardo y interesantes las experiencias en las que nos vamos a meter ahora poquito a poco. Vamos a aterrizar, decía yo al principio de estas jornadas, y lo que vamos a hacer es todo de la participación ciudadana a través de tres ejemplos concretos. Gizarte ekintzaile, gizarte mugimendu iru adibidekin. Ya les avanzo que el viaje nos va a llevar por diferentes lugares. Vamos a ir a la calle para hablar de una lucha que nos concierne a todos y a todas. Nos vamos a mover también por el mundo virtual, que evidentemente nos ofrece un montón de posibilidades, pero también algunos retos muy interesantes. Pero vamos a empezar por detenernos en lo más cercano, en el rellano de casa. Yo no sé si alguna vez, cuando el vecino está metiendo la llave en el portal y tú estás en el ascensor metido, habéis hecho lo de darle rápido al ascensor para que suba a toda leche. Yo reconozco que lo he hecho, lo reconozco. Bueno, de esta pregunta, de este hilo, tiró nuestra siguiente invitada, que bueno, ahora les explico, no va a poder estar con nosotros hoy, tiró de ese hilo y se preguntó qué pasa en ese espacio, una suerte, vamos a decir, de limbo, porque cabalga un poco entre el espacio más privado, entre nuestra casa, y el espacio más público, la calle, ¿no? El portal, el rellano, la escalera, la comunidad de vecinos, ¿no? Se preguntó qué pasa en ese espacio, cómo lo gestionamos y qué pasaría si fortaleciéramos los vínculos, las relaciones que tenemos con nuestros vecinos. Así nació en 2016 el proyecto de la escalera. Es un proyecto que ya vuela solo y que además ha dado pie a otras iniciativas muy interesantes desde ese ámbito, desde la comunidad de vecinos. Dice Rosa Jiménez, si la vida es un problema en común, ¿por qué no lo resolvemos también en comunidad? Bueno, Rosa creó este proyecto, ella ha tenido una trayectoria muy marcada en el diseño y la dirección de proyectos de innovación social en área de ciudadanos, participación, desarrollo comunitario, creó el proyecto, creó una asociación que lleva el mismo nombre y ahora mismo también trabaja bueno, con instituciones públicas y organizaciones. Lo dicho, ella hoy por un problema de salud no ha podido estar con nosotros y con nosotras. Bueno, disculpar evidentemente el hecho de no poder estar aquí, con todo su pesar, porque ayer por la tarde estaba dispuesta y muy emocionada de poder venir a Vitoria, pero no podía. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver un pequeño vídeo sobre el proyecto de la escalera y luego escucharemos también una entrevista que le realicé en Cadena Ser Vitoria, en la que resumía un poco el proyecto. Vamos primero, si os parece, con el vídeo, para ver de qué va esto de la escalera. Este es Manuel. Su cumpleaños fue la semana pasada y le regalaron un cuadro, pero no tiene taladro con el que colgarlo. Así que Manuel queda con su amiga Julia, en la otra punta de la ciudad, para que se lo preste. Pero volvamos al edificio de Manuel.
Aquí vive Marga. Marga tiene un taladro que casi no usa, pero esto Manuel no lo sabe porque apenas se han cruzado un par de veces en el portal. En algunas comunidades el portal es el único lugar de encuentro entre vecinas y vecinos. En La Escalera te proponemos que uses este cartel y los buzones que hay en tu portal para contarle al resto de tu comunidad, mediante unas sencillas pegatinas, lo que quieres compartir con ella. A veces necesitamos que alguien nos riegue las plantas si nos vamos de viaje, o nos cuide al gato cuando estamos fuera. Y algunas tardes no nos importaría estar charlando con alguien mientras nos tomamos un café en casa. Pero La Escalera no acaba aquí. Lo que buscamos es que Manuel, Marga, Liliana, Josefa, Rashid, Blanca construyan en común la escalera en la que quieren vivir. Porque si nuestras comunidades se cuidan y organizan, imagina lo que podemos hacer juntas ahí fuera. Y lo he dicho, como Rosa Jiménez no ha podido estar hoy aquí, lo que vamos a escuchar es una entrevista que le hicimos en Cadena Servitoria el lunes, en el que ella resume y explica un poquito este proyecto. Así que bueno, espero que os guste. ¿Alguna vez habéis apretado el paso para meteros dentro del ascensor y no esperar al vecino, a la vecina que está abriendo la puerta del portal? Yo reconozco que lo he hecho. De esa reflexión, de ese hilo, tiró nuestra siguiente invitada y se preguntó qué pasa en el rellano, en la escalera, en el portal. Se preguntó, bueno, por las relaciones que tenemos entre los vecinos, y de ahí nació el proyecto de La Escalera. Rosa Jiménez es la directora de este proyecto. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Mayora. Lo primero, tú te preguntas eso, ¿qué relación tenemos entre vecinos? ¿Qué pasaría si se fortalecieran esas relaciones? Y de ahí, de esa reflexión, nace La Escalera, ¿no? Sí, bueno, de esa reflexión supongo que también de mi experiencia de crianza, ¿no? Que yo me crié en una escalera hasta los 18 años, perdona. Sí. Que era bastante colaborativa, ¿no? No es que nos asambleáramos para tomar las decisiones ni nada así, sino que de forma orgánica había relaciones de apoyo de todo tipo, ¿no? La escalera la limpiábamos entre todos porque era una comunidad pobre, y yo merendaba con mis vecinas, a la que les subía el pedido de alimentación de la tienda de enfrente, ¿no? Entonces, al venir a Madrid, pues durante años me encontré en comunidades en las que eso era algo totalmente impensable, ¿no? Dices que es un espacio que tenemos un poco desangelado, y es verdad que camina un poco entre nuestras casas, nuestro ámbito más privado y lo público, ¿no? Pero ahí hay algo que es de todos los que vivimos en ese portal, ¿no? Sí, yo creo que es un espacio común que nos empeñamos en no tratar como tal. O sea, está efectivamente ahí a medio camino entre el espacio público de la calle y el espacio privado de nuestras viviendas. Y creo que por muy diferentes factores acabamos eso, tratándolo como un espacio de tránsito, como un aeropuerto, como un lugar. Es verdad. Oye, hay muchos estereotipos sobre las comunidades, Rosa. Sí. Hay series, a mí me viene, pues Aquí no hay quien viva, o La que se avecina, de las, vamos a decir, tormentosas casi relaciones entre vecinos, que nada tienen, en algunos casos evidentemente sí hay relaciones tormentosas, pero también hay, cuando hablabas de tu experiencia de niña, yo me he sentido muy identificada, relaciones muy bonitas de irte a casa de la vecina, que no esté tu padre o tu madre, y subirte a merendar con el vecino, bajar a no sé qué, que sube donde la Mari Carmen a pedirle un huevo, baja donde claro. No sé qué, esto lo hemos hecho mucho también cuando éramos pequeñas, era otro rollo, ¿no? Sí, el imaginario no parece recogerlo, el imaginario se queda en el conflicto, y además en el conflicto es perpéntico, ¿no? Sí. Porque por supuesto que abrir un espacio común supone conflicto, ¿eh? Yo no soy nada naif en eso, pero es que creo que lo que hace que ese espacio común termine siendo satisfactorio y enriquecedor no tiene que ver con que no haya conflicto, sino con cómo se aborda ese conflicto. De todas maneras es interesante porque justo me sacas este tema, y justo ha estrenado el 31 de enero, estrenó Netflix una serie de Vivaldo
que se llama El vecino. Anda. Y que en el primer capítulo hace mención al proyecto de la escalera. ¡Ostras! ¡Qué buena! Sí, qué sí, buena. Sí, aluciné, yo no sabía nada, ¿eh? O sea, y no se menciona el proyecto en sí, sino que una de las protagonistas, Clara Lago, ¿sí? Es como si fuera yo, y le dice a su novio, oye, que se me ha ocurrido un proyecto, y si hago una escalera colaborativa. ¿En serio? Y los vecinos se presentan. ¿Has pedido derechos de autor o algo, Rosa? No, pero pues dale una vueltica. Sí que hemos comentado. Bueno, estarán en casa diciendo, yo he aventurado un poco algo al principio del programa, pero la gente estará preguntándose cómo va esto de la escalera. Bueno, el funcionamiento es súper sencillo. Se coloca un cartel en el que se explica un poquito de qué va el tema y luego cada vecino tiene unas pegatinas que se pueden poner en los buzones. Y aquí vamos a decir que uno ofrece lo que puede compartir, ¿no? ¿Cómo sería? Sí. Te subo la compra, te riego las plantas, oye, que echamos, si alguien quiere echar un café porque se siente solo, ¿no? Sí, y compartir wifi. Las cuatro pegatinas que hay prediseñadas son esas, son comparto wifi, te subo la compra, te riego las plantas o te invito a un café, ¿no? Uh-huh. Y luego hay pegatinas en blanco, que realmente son las importantes, uh-huh. en las que el vecino o la vecina que nos invita a hacer esto en su comunidad, porque esto siempre viene a demanda. O sea, yo difundí el proyecto, uh-huh. y hubo gente, en total 30 comunidades aquí en Madrid fueron las que se apuntaron, y bueno, se apuntaban más, pero yo no podía más, porque mi proyecto inicial era para conseguir cinco comunidades, ¿no? Uh-huh. Sí, y cuando eran 30, pues imagínate cómo estaba yo. La verdad. Pasada de rosca. Entonces, sí, una locura. Entonces la vecina te invita y tú vas para allá, pones el cartel con... Bueno, primero charlas con ella de por qué está haciendo eso, claro. Porque hay que tener en cuenta que hay gente que lo hace sencillamente por timidez o porque ha tenido una experiencia vital como la que haya podido tener yo o tú también, uh-huh. y lo echa en falta. Claro. Y hay gente que lo hace porque tiene el edificio tomado por Airbnb, por apartamentos turísticos. Ostras. Entonces las situaciones son muy diferentes. Claro. ¿Cuál es el motor, no? La necesidad es de ponerlo en marcha, ¿no? ¿De dónde claro, viene? Claro, es lo que mueve a la persona que lo quiere hacer, y eso es importante para saber cómo, porque es un proyecto que se adapta a la, uh-huh. a la situación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, esa vecina aliada, llamémosla, uh-huh. Es la primera en poner pegatinas en su buzón a modo de declaración de intenciones, ¿no? Uh-huh. Yo siempre les decía que lo mejor era que la pegatina en blanco, en lugar de llevar un ofrecimiento, llevara una necesidad. Porque los ofrecimientos despiertan sonrisas, pero no respuestas. Las necesidades, en las comunidades en las que se pusieron necesidades de necesito una escalera de mano, necesito un taladro, ¿no? Necesito que alguien me recoja un paquete el martes cuesta. A veces en persona y otras muchas veces en pegatinas, porque es que tenemos esa cosa de no llamar a la puerta del de al lado y entonces la gente directamente ponía otra pegatina debajo. Ya te recojo yo el paquete, ¿no? Vez tenemos. Sí. Y la cosa bueno. era así como de palomas mensajeras. Bueno, pero funcionaba. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué proyección tiene? ¿Qué beneficio? Es difícilmente cuantificable en una sociedad en la que don dinero tiene mucho peso, Rosa, pero esto enriquece la vida. Es muy, muy difícil de cuantificar. Sí, la escalera como proyecto se enfrenta a que ahí fuera todo es cuantitativo, los indicadores de éxito de un proyecto son cuantitativos, de eso depende que tengas más financiaciones, uh-huh. y estos indicadores son cualitativos hasta límites insospechados, claro. ¿no? O sea, yo me acuerdo, para mí una de las escaleras en la que menos cosas han pasado, ¿sí? es una escalera en la que la pareja aliada puso sus pegatinas, sí. creo que recordar que es la única escalera en la que nadie más puso pegatinas, o sea, ¡ostras! Fue tal el fracaso, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sí. que nadie más puso pegatinas en los buzones, que eso era rarísimo, o sea, pasaba? Siempre había más pegatinas en buzones, nada, pero, sí. sin embargo, en el mismo momento de estar poniendo ellos las pegatinas en su buzón, pasó por allí una madre y una hija que vivían también en el mismo edificio, y que tenían, bueno, pues la típica relación de sospecha y suspicacia con gente joven de cierto aspecto, de cierta onda, ¿no? Uh-huh. Y que siempre habían tenido problemas, o sea, que cada vez que pasaba algo en el edificio, pues pensaban que habían sido ellos, que si se escuchaba un ruido, habían sido ellos, y tenían muy mala relación. Y en cuanto los vieron hacer eso, pues dijeron, no, nosotras no pensamos poner nada, pero qué maravilla, qué bien esto, oye, qué bonito. Y desde entonces había una relación cordial, ¿no? Cambió el rollo. Claro, ¿y qué haces? ¿Cómo reflejas eso, no? Pero al final la escalera no busca que hagas lo que te proponen las pegatinas, busca que te sientas extraño con tu forma de habitar ese espacio común, uh-huh. que levantes la cara y mires al que te cruzas, que intentes recordar si esa persona vive en tu edificio o está de visita, ¿no? Uh-huh. O sea, un cambio de mirada, un cambio de actitud y de forma de estar en ese edificio. Esa uh-huh. es una de las cosas que busca la escalera. Uh-huh.
¿qué beneficios, qué posibilidades tiene? Hablamos de lo difícilmente cuantificable, ¿no, Rosa? Pero una comunidad cohesionada, porque esto puede ser un punto de partida para otras muchas cosas. Sí, es un punto, para mí es el punto de partida, la cohesión, es el punto de partida. Lo que pasa es que la escalera tiene un recorrido que acaba, yo luego he desarrollado otros proyectos que han mirado más al barrio o que se han intentado asociar, ¿no? Porque tú vas haciendo pruebas, tú diseñas un prototipo, digamos, de un espacio de convivencia y luego te toca iterar y hacer variaciones para ir avanzando y profundizando en diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la escalera yo creo que lo que crea es el caldo de cultivo que permite que en esas condiciones más favorables al encuentro sucedan cosas que ya caen en lo relacional. Claro. Y por supuesto que han pasado cosas llamativas, como por ejemplo dos viviendas que compartían lavadora. Hubo un edificio en el que se hizo la escalera, en el que cuando se mudó una pareja al edificio y no tenían todavía electrodomésticos, al ver que allí había esa parafernalia, ¿no?, de la escalera y las pegatinas y ese buen rollo, pues se atrevieron a pedirle a uno de los vecinos que si podían usar la lavadora con ellos y ellos poner el detergente y el suavizante. ¡Ostras! Entonces, sí pueden llegar a pasar cosas así, materiales, ¿no? Y pasaron, de hecho, ¿no? Gente que se cuidó el crío o gente que se cuidó al perrito. Las mascotas, claro. Yo tengo gata, sí, lo primero que me viene. Muy reinas ahí. ¿Quién le pone de comer al perrete, no? O me lo baja un día que yo no puedo, sí, o que me ha pasado algo, sí, ¿no? Claro. Hmm. Bueno, yo creo que hay una dimensión de la escalera que es más política y que ya no depende de ella, pero que sí abre ese espacio, que es el de decir, oye, vamos a ver, aquí hay una cuestión de actitud y de intención de cada cual. O sea, tenemos un margen, los vecinos y las vecinas, para cambiar la forma en que vivimos aquí. Pero cuando yo decía que yo le subía el pedido a mis vecinas mayores y veía la tele con ellas, había una cosa fundamental, que era una tienda de ultramarinos chiquitita, claro, llevada por la misma pareja de hermanos durante décadas, y que por lo tanto se conocían perfectamente a Rosario, que es a la señora a la que yo le llevaba el pedido, ¿no? Y todas las semanas se lo preparaban. Entonces, señalar lo difícil que es hacer ahora eso con las condiciones, con el modelo urbano que tenemos, ¿no? Y el modelo cultural también, ¿no? Entonces, realmente va más ahí la escalera. Esto es muy revolucionario, es un acto de micropolítica. Lo que pasa es que lo podemos ver como algo más cotidiano, pero entretejer y hacer comunidad es la base de cualquier sociedad, y más en una en la que tendemos casi a ser muy individualistas, ¿no? Esto es otra historia, ¿no? Se puede convertir en eso, o es, de hecho, ese acto político, ¿no, Rosa? Es lo que busca, y a mí me alucina que 4 años y medio después de sacar el proyecto pues siga teniendo estos espacios en los que seguir hablando de él, porque es lo importante. O sea, lo importante no es que se utilicen las pegatinas o el cartel o no, lo importante es que, de hecho, hay mucha gente que me escribía y me decía, oye, pues no he montado el proyecto, pero pues llevaba mucho tiempo pensando que por qué no le preguntaba a la señora que vive abajo que si necesitaba algo, y lo he hecho. Y ya está. Esa es la historia. Uh-huh. O sea, esa es la intención. Que en todo caso hay una posibilidad de hacerlo tú misma, ¿no? Que en la web se pueden encontrar, ¿no? Sí. El material para si alguien que nos está escuchando y le apetece saber si la vecina de arriba se llama Rosario, si el de enfrente es Pepe, si le apetece que le rieguen las plantas, si se pueden tomar un café juntos, pues que igual pueden moverse y hacerlo, bueno, por su cuenta, ¿no, Rosa? Sí, en la página web es proyectolaescalera.org, y ahí están los materiales, que además están preparados para que la impresión sea más barata y demás, ¿no?, en blanco y negro y tal, y también va a su tutorial, yo he ido ahí volcando todo lo que todo hemos ido pensado, aprendiendo. Sí, estos consejos, ¿no?, de, oye, aunque te apetezca poner un ofrecimiento, pon una necesidad, que va a ser mejor. Necesito una escalera. Rosa Jiménez, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nayara. Hasta luego, Agur. Pues nos hubiera encantado que estuviera Rosa, pero bueno, por lo menos espero que os hayáis hecho una idea un poquito de ese proyecto. Además tiene la web si alguien más quiere información. Y muy interesante ese kit, por si alguien en su comunidad se anima a hacerlo. Es decir, ahí está el cartel, están las pegatinas y están las indicaciones y las sugerencias para poder poner en marcha en cada comunidad de vecinos, en todas las que nosotros habitamos, esa escalera. Bueno, seguimos. Hace poco mi madre me mandó un vídeo de WhatsApp en el que se veía cómo le extraían a un hombre un bicho del labio. Y en ese vídeo ponía que el bicho lo había contraído bebiendo de una lata.
pues ya sabéis, una lata de refrescos o una lata de cerveza. Es una cosa un tanto asquerosa que puede generar bastante miedo a la hora de luego beberse un refresco en cualquier sitio. Preparando precisamente esta intervención, me metí en maldita.es y vi un artículo en el que se hacía referencia a esto. Y la palabra era clara, bulo. Este bicho no provenía de la lata, sino que se trata de una larva de mosca que hay en América y que solo se transmite además a través de picadura. Zer ikusirik ez interneten zabaltzen den bertsioarekin esango dugu. Sare sozialen bidez etengabe jasotzen ditugu bideoak, ustezko albisteak eta informazioak askotan egiazkotzat jotzen ditugunak eta ez direnak. Lo dicho, que recibimos constantemente en nuestros teléfonos y en nuestros ordenadores vídeos, informaciones o supuestas noticias que damos por ciertas y que no son. Y quizá les pueda resultar anecdótico esto que he contado del bicho, pero imagínense si las informaciones son relativas, lo veíamos antes con la charla de Antonella, al coronavirus o, por ejemplo, al PIN parental. La cosa ya se pone un poco más seria, ¿no? Porque además de desinformar al ciudadano, puede hacer que o puede influir en su manera de pensar, en su manera de percibir la realidad e incluso, yo diría, en su manera de votar. Bueno, el siguiente proyecto que vamos a conocer es un antídoto contra la desinformación, yo diría en algunos casos intencionada, que vivimos en estos días. Maldita.es rebate a golpe de datos, voces autorizadas y expertos todos estos bulos que nos llegan a través de nuestros teléfonos día sí, día también, como ellos dicen, hacen periodismo para que no nos la cuelen y en este tiempo, desde que se puso en marcha, llevan casi 1000 desmentidos, 1000 bulos, que se dice pronto. Bueno, de todo ello nos va a hablar Estefan Grueso, es cineasta y activista social, ha vivido entre Madrid y Barcelona, en Berlín fue corresponsal de televisión española, ha dirigido documentales de temática social y política, entre ellos, por ejemplo, Copiad Malditos, es un proyecto documental que habla sobre la propiedad intelectual y también su último trabajo en el que nos cuenta el punto de inflexión que supuso el 15M. Es miembro fundador y miembro de la Junta Directiva de la Plataforma en Defensa del Derecho a la Información, trabaja actualmente también en el programa de radio Carne Cruda y lleva la coordinación local de Filtrala.org, que es una plataforma de filtraciones seguras y anónimas. También produce vídeos, da clases y conferencias como la que hoy nos va a ofrecer. Él nos va a hablar de esto del activismo digital y además nos va a acercar también a otro proyecto personal. Yo estoy convencida de que en esta sala más de uno y más de una se ha preguntado ¿y yo cómo puedo hacer para mejorar la vida, para involucrarme en la vida social, pero sin pasar por un partido político o sin militar en un partido político? Bueno, de eso va Ciudadano Político, que nos devuelve contra la realidad tozuda de que todo lo que hacemos constantemente es política y que nos recuerda, diría yo, lo estéril que es a veces quedarse exclusivamente en la queja. Bueno, Estefan Grueso, zure da hitza, tuya es la palabra, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Muchas gracias por traerme aquí. Es muy bonito venir a esta tierra donde la sociedad civil está tan organizada y aquí hacéis muchas cosas que en otras comunidades realmente no estamos todavía aprendiendo, ¿no? A nivel colectivo. Pero por otra parte, yo venía a hablar aquí, vamos a hablar después de maldita.es, de la desinformación como ese gran mal que tenemos ahora y esa situación en la que todos, de forma individual, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo, porque si no se nos hurta nuestro derecho a tomar decisiones de una forma informada, o sea, tomar decisiones con buena información. Pero antes os quiero hablar de este pequeño proyecto que se llama, bueno, venimos a hablar de participación ciudadana, que participación ciudadana es hacer política. O sea, esto es hacer política. Somos seres políticos, la política que nosotros entendemos como política es estos partidos, estos gobiernos, el BOE, las ordenanzas de los ayuntamientos, pero hacer política todos los días, como ha comentado ahora precisamente con el proyecto de la compañera Rosa, ¿no? Que eso es política en la escalera de tu casa. Eso es tan política como la gran política, ¿no? Entonces, yo, bueno, hace unos años tuve la suerte de tener una beca no académica de investigación, con la cual pude dedicarme durante un año a hacer una investigación sobre determinadas prácticas, tanto que hacía yo como que hacían otros compañeros y compañeros de política, de ese tipo de política, ¿no? Fue un proyecto que se llamó Ciudadano Político y era un proyecto un poco autorreflexivo también sobre qué es lo que se puede hacer para hacer política. Pero, insisto, desde el punto de vista de ese ciudadano, muchas veces individual, de quién soy yo, que no soy nadie, no tengo influencia, no tengo dinero, no tengo medios de comunicación, no tengo nada, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces es una especie como de catálogo de posibilidades que tenemos. Lo voy a contar rápidamente y pasaremos a maldita. Estas eran un poco las premisas del inicio de esta investigación,
que por cierto fue gracias a una beca de OSIFE, no sé si lo he dicho ya, pero me dieron una beca que me permitió dedicar unos meses para poder estudiar esto, ¿no? El punto de partida es un poco este, ¿no? Yo, que soy una persona que no pinto nada, ¿qué puedo hacer para cambiar las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues se puede hacer muchísimas cosas. Yo, de hecho, me pasé ese año donde estaba como haciendo muchas cosas que ya hice, otras que empecé, otras que acabé, otras que documenté, y realmente es un catálogo bastante extenso de prácticas, con algunos éxitos, con algunos fracasos, con mucho aprendizaje, y bueno, me parece un buen ejemplo de eso que llamamos participación, que hoy en día cuando escuchamos participación quizá todos pensamos, sí, en presupuestos participativos, en consultas, en algún tipo de prácticas muy concretas, pero para hacer política, para cambiar la sociedad, para hacer cosas importantes, no hace falta nada de eso, o se puede hacer eso, pero se puede hacer otras cosas como les voy a enseñar. Entonces, vamos a hablar hoy de esas dos experiencias, ¿no? Ciudadano político y después maldita.es. Todo esto para mí empezó, bueno, en realidad no empezó, pero fue un gran dinamizador, un punto de giro el 15M. Yo hice además una película sobre el 15M en Madrid, donde reflexionaba sobre cómo todo lo que pasó y todo lo que, cómo muchas personas nos convirtió realmente en ciudadanos políticos. Fuimos mucha gente que de repente decidimos, nosotros tenemos que ser escuchados, tenemos cosas que hacer, tenemos y debemos participar en la vida pública y no vamos a renunciar a ello, ¿no? Y a partir de ahí pues han cambiado muchas cosas, ¿no? En mi caso quizás el 15M empezó un poco antes. Yo he sido siempre la típica persona como muy interesada en política, pero no hacía nada, mucho sofá, mucha indignación, mucho tal, desde joven. Pero poco antes del 15M, no sé, con recoger el chapapote, con los días tras el atentado del 11M en Madrid, una serie de momentos donde yo realicé una serie de acciones activistas o ciudadanas o de salir de ese sofá, ¿no? Y a partir del 15M, pues esto fue como, o sea, fue, para mí fue absolutamente determinante en mi vida. Yo el 15M fui a la manifestación, me fui a mi casa, me acosté, no me enteré de nada. El 16M me enteré que había gente en la plaza discutiendo, me acerqué allí y me quedé como una mosca pegada a los papeles estos que se colgaban antiguos que hacía... Y me quedé allí el mes en la plaza y desde entonces haciendo cosas. Yo me dedico a hacer cosas. Ahora, curiosamente, en la profesión que tengo o en las actividades que tengo profesionales hay muchas que tienen que ver con eso, ¿no? Con lo cual tengo una vida como muy variada y muy dedicada a la política, sin querer tener nada que ver con partidos y o gobiernos, ¿no? Entonces, aquí podéis consultar la web, politico.cc. Esto es un recopilatorio de prácticas. Es como una especie de sitio donde tú puedes informarte de cosas que pasan. Y ese es ese sitio, ¿no? Donde se documentan de esa forma exhaustiva esa serie de prácticas a determinados niveles. Hoy voy a ir explicando, ¿no? En la web. Entonces, de cada cosa que yo hablaba un poco como estos tres niveles. O sea, dividí como en siete secciones que veremos ahora y de cada una de ellas hacía primero una especie de estudio del marco social y legal, cómo está este tema, ¿no? Qué es lo que se puede hacer, qué posibilidades hay. Después, mis experiencias, cosas que haya hecho yo en ese tema, que curiosamente en cada uno de ellos he intentado como incordiar. Ahora os pondré algunos ejemplos de rabiosa actualidad, hay incluso uno hoy a las 3 de la tarde que me tiene sin dormir, que ahora después os contaré. Y casos de estudio de terceros. Hay mucha gente que hace cosas y está bien saberlo, es lo que decía Antonella. O sea, hay mucha gente que hace cosas súper importantes y no nos enteramos. No nos enteramos porque no hay un especial interés de la hegemonía en que sepamos que se pueden hacer cosas y que tú puedes hacer cambios, ¿no? Al margen de las grandes líneas o de los grandes discursos más oficiales, ¿no? Pero estas cosas las hay, entonces esto era un pequeño recopilatorio. Y en este proyecto yo traté como 7 áreas, ¿no? Cada uno de ellos a sus 3 niveles, ¿no? La primera fue la participación institucional, que esto es importante y es interesante. Yo, como digo, no quiero ser político, no quiero participar en gobiernos, quiero hacer como otras cosas, pero el hecho es que hay gobiernos, hay políticos, teníamos al señor concejal, que no sé si ha vuelto, ahora vendrá, de la ciudad. Entonces, a esta gente hay como que acosarlos, desde el cariño y el respeto, pero están aquí y trabajan para nosotros. Hay que ir al concejal, pillarlo desayunando, mandar una carta, o sea... Quiero decir, esta gente son los que hacen las ordenanzas, son los que hacen el BOE. Y esta gente tiene que saber qué es lo que queremos. Entonces, la primera opción de participación es esa, es usar, digamos, esa participación institucional que ya existe. Y después, por circunstancias, yo conozco bastantes concejales de la anterior corporación o diputados, a nivel local es más fácil como conocer a esa gente, a mí me parece muy legítimo hablar con ellos. Es más, en nuestro país no tenemos esa cultura que se ve en países sajones, ¿no? Donde estos tipos de representantes tienen como una oficina y atienden a su constituency, o sea, a la gente que les hemos votado, a su barrio, a su distrito, a su provincia, eso no existe. Bueno, es una cosa que tenemos que ir como forzando desde el cariño, pero la contundencia, ¿no? Antonella usó antes una palabra que era obstinación. Yo, la palabra que tengo en mi catálogo es cansinismo. O sea, esto de verdad que es como una vez, otra vez, sin ningún tipo de violencia, por supuesto, y siempre desde el cariño y la educación, pero machacarlos. O sea, que yo la primera parte sería esto, ¿no? Dentro de esto he tenido yo algún tipo de, bueno, de actividad que si después hay tiempo contaré. Después el tema está también de quejas y de denuncias, ¿no? Hay un montón de sitios, un montón de cosas donde podemos tematizar cuestiones y donde podemos, si no de luego, a lo mejor cambiar cosas o tener éxito, si podemos meter cosas en agenda o hacer cosas, ¿no? Yo el ejemplo que pongo aquí un poco siempre de la actividad que tengo yo tengo una pequeña campaña mía, absolutamente personal, desde 2011, 2011,
que se llama almohadilla no sin ID, no sin identificación, y la cosa va exclusivamente de señores agentes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que no llevan un número que la ley les obliga a llevar. Su nombre está protegido, tú no puedes saberlo y eso está bien, pero ellos tienen la obligación, lo dice la ley, a llevar un número por si tú tienes algún tipo de interacción y en algún momento necesitas identificar a esa persona, saber ese número. Bueno, pues los agentes no lo llevan. Y entonces yo llevo haciendo una cosa esta, que llevo, no sé, unas 100 quejas al Defensor del Pueblo, denuncia al Director General de la Policía, se ha hecho cierto tema, hubo cierto avance, no evidentemente por mí, pero en parte por mí, porque tampoco hay como tantas organizaciones que estén tematizando esto, ¿no? Pero no sé si se dieron cuenta, hace unos años ya, por ejemplo, las unidades de intervención policial llevan un número nuevo que lo llevan en la espalda. Bueno, ha habido como ciertos avances. Bueno, son pequeñas campañitas ciudadanas de buscar como la cosa que te importe y hacerlo. Otra cosa, por ejemplo, la inspección de trabajo. La inspección de trabajo es algo fascinante, en el sentido de que cualquiera podemos comunicar una irregularidad. Y es una cosa que es importante. Y parece una tontería, pero no lo es porque la gente se juega la vida. Entonces yo soy ese típico pesado que se pasa la vida mandando cartas certificadas a la inspección de trabajo o yendo a poner denuncia a la de Madrid cuando voy por la calle y veo una obra con un señor descolgado, sin casco y sin arnés y cosas de esas, ¿no? Me parece muy importante porque, insisto, la gente se juega la vida. O, por ejemplo, otra que puse, que era también simbólica, pero que me parecía importante, fue cuando surgió la polémica esta de las estructuras empresariales que tenían los grandes restaurantes de varias estrellas Michelin, que tenían una especie de figura, se llamaban los stagers, que eran como una especie de becarios o personas que estaban aprendiendo, pero estaban en una condición de semiesclavitud. Pues yo busqué los casos más flagrantes y me puse a poner inspecciones de trabajo. Estas cosas pues hay que seguirlas, hay que, bueno, llevan cierto trabajo, cierto tal, pero hay posibilidades, hay cosas que hacer. Si se investiga un poco todo lo que, digamos, todo lo no penal, o lo no civil, o lo no legal, por decirlo así, hay un montón de sitios donde podemos sugerir, quejarnos, denunciar, y es interesante saberlo y es interesante hacerlo. Una cosa de la que estoy convencido, y espero equivocarme, pero actualmente estoy convencido, yo habiendo vivido varios años en el extranjero, es que en España, la incipiente democracia que tenemos, no tenemos como esa costumbre de exigir nuestros derechos. Nosotros vamos aquí a una ventanilla donde pone de 5 a 7, se hace no sé qué y traiga estos 7 papeles. Nosotros vamos con todo correcto y nos dicen, no, esto no puede ser porque no está no sé quién, no, esto mañana, no, falta un papel pero que no estaba en la lista. Nosotros decimos, vaya por Dios, y nos vamos y volvemos. Bueno, un alemán le pasa eso, por supuesto se va y vuelve porque no tiene el papel, pero monta un pollo y exige hablar con no sé quién, y pone no sé qué, y por qué el cartel está mal, y por... Bueno, parece una tontería, pero no lo es. De verdad que tenemos derecho y tenemos que aprender a exigirlo. Y es donde entra también ese cansinismo. Manda cartas de queja, quéjate a consumo, haz cosas, que a veces se cambian las cosas, es nuestro derecho, e insisto, a lo mejor también nuestro deber ciudadano, por lo menos yo muchas veces lo entiendo así. Peticiones de transparencia. Esta misma semana se ha quejado el ministro de Interior, creo, porque un determinado periodista de un medio había mandado 60 peticiones de transparencia a Interior en un año. Bueno, yo trabajo en maldita.es, después hablaremos, somos 4 o 5 que hacemos estas cosas, llevamos en menos de 2 años nosotros 1.100. O sea, esto es un derecho que tenemos, es súper interesante porque además es un derecho que no discrimina entre si eres periodista o eres una empresa o eres nadie. Cualquier ciudadano puede hacer unas peticiones de supuestos datos, ¿no? O sea, de determinados tipos de datos, ¿no? Es una cosa que es fácil, tiene una pequeña coste tecnológico muchas veces, de firma electrónica, de cosas de este tipo, pero es una oportunidad que nos da esta ley, que es imperfecta, pero es muy útil, de conocer cosas que deberían ser de dominio público. La información a la que accedes debería ser pública, pero no está publicada, o no está publicada como tú quieres. Entonces, es una forma muy fácil para cualquier tipo de corporación, desde las más pequeñas hasta los ministerios del gobierno, empresas públicas también, de pedirle datos. Esto es una cosa que hay que estudiar, que es súper fácil y una forma muy interesante de hacer dos cosas. Primero, de conseguir datos que no están publicados y que te interesan a ti por lo que sea, que puede ser el coste de las farolas con LED que han puesto en mi barrio, desde cosas de este tipo, hasta, no sé, las empresas que han gestionado los 5 últimos años el polideportivo de no sé qué y a qué precio y no sé cuánto. Bueno, cosas desde cosas así hasta cosas como más importantes, o otra labor que hacemos nosotros, y es que determinadas cosas tratamos de, usando esta ley y el cansinismo, de que se publiquen por defecto. Por ejemplo, las agendas de los gobernantes. Esas agendas que deberían de estar publicadas muchas veces no están publicadas. O una campaña que hay europea, por ejemplo, para los gastos de los comisarios europeos. Los comisarios europeos tienen muchos gastos de representación, viajan mucho y está bien, pero eso no se publica. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo muchos cientos de personas en Europa, hacemos peticiones de transparencia una y otra vez y tal, y le vamos a acabar obligando a que las publiquen, porque entendemos que tienen que estar publicados y porque la ley nos da la razón en cada caso. Yo pido los gastos del comisario no sé qué en 2013 y están obligados a dármelo. Entonces, como esa información está claro que es pública, que la publiquen, ¿no? Esto es otra cosa que por eso tiene un apartado propio y merece echar un vistazo toda la ley de transparencia, ¿no? Litigio estratégico. Esto es un pelín más complicado, pero no tanto. Y aquí es donde anoche, amigos, estuve en el hostal del otro lado de la plaza sin dormir, porque hoy a las 3 de la tarde la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a sacar la sentencia de una que ya ganamos, que recurrió el Estado, sobre las devoluciones en caliente.
O sea, hoy a las 3 de la tarde se puede terminar en la última instancia que las devociones en caliente son ilegales, con lo cual hay que cambiar el Código Penal, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y empezar a tratar a estas personas como seres humanos que son, ¿no? Se me ponen los pelos de punta a mí también de contarlo. Esto es una cosa que parecerá muy compleja, pero en realidad tampoco lo es. Llevamos 7 años haciéndolo, lo hace un bufete de abogados, hace falta unos conocimientos técnicos, pero tampoco es tan complicado. O sea, el usar la justicia a veces, que es una cosa que, bueno, podemos tener cierta referencia que muchas veces se ha usado, no sé si decir directamente mal, pero con cierta intención un tanto dudosa, ¿no? Por ejemplo, nos podemos acordar de aquello que se llamó el sindicato Manos Limpias, ¿no? O sea, es más, ahora mismo está de moda un término que se llama lawfare, que consiste en, mediante querella, mediante la ley, intentar parar procesos o fastidiar a gente sencillamente por esa interposición de querellas y de acciones judiciales que muchas veces te da igual cómo acaben, pero que sabes que vas a paralizar una actividad durante un... Bueno, vale, hay que tener como cierto cuidado, pero este exigir la justicia hasta hacer esas cosas, y para eso, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? En Estrasburgo, ¿no? Que está por encima de nuestras leyes para determinadas vulneraciones de derechos fundamentales, es una cosa perfecta. Y para hacer esto es muy complicado, pero no lo es. Tienes que buscar juristas, tienes que buscar una causa, buscar unas pruebas y hacerlo. Y yo he estado participando en la investigación como no jurista, o sea, como investigador en la acción esta que os digo, que hoy llega ya como su momento final y que pues es una cosa que puede ser dramática, porque estamos hablando del respeto de los derechos humanos de personas que aparecen en nuestra frontera, ¿no? Entonces, este litigio estratégico, insisto, a distintos niveles, y es verdad que la legislación española no es tan flexible como puede ser la estadounidense para este tipo como de acciones proactivas, pero se pueden estudiar y se pueden hacer. Otro caso de éxito que creo que documento aquí, o quizá no llegué a hacerlo, pero debería haberlo hecho, es el caso de cuando se paró la privatización de la sanidad en Madrid. Esto fue una acción judicial de un grupo que se llamaba AFEM, que es una asociación de médicos especialistas de Madrid, de médicos de la sanidad pública, que cogieron un abogado, empezaron a pedir papeles, esto está mal hecho, esto no sé qué y tal, y pararon esa privatización. O sea, estas cosas tenemos que hacerlas, ¿no? Esos litigios estratégicos, súper importantes. El lobby y la presión pública. Hay una cosa magnífica, estas redes sociales, este Internet, esto que nos permite ya tener una voz y llegar a mucha gente e informar o desinformar, como veremos después, porque esto también es un problema. Y es que ahora todos podemos mentir y todos podemos desinformar. Lo cual es bueno, porque hasta hace muy poco tú, para poder informar o desinformar, que al fin y al cabo es lo mismo, es sencillamente transmitir un contenido a mucha gente y que afecte a mucha gente, hasta hace muy poco tenías que ser una élite económica o una élite empresarial o una élite política. Había muy poca gente que tenía como ese telediario a las 3 de la tarde. Ahora los telediarios siguen y están bien, pero cualquiera de nosotros con redes sociales, con una mínima organización, podemos montar un pollo gordo. Y esto es interesante. Esto es interesante. O sea, el juntarnos, el usar esta viralización de las redes sociales, el usar esta multiplicación del mensaje y el darle la lata con nuestro mensaje, sea el que sea. Es otra cosa a tener en cuenta. Periodismo ciudadano, un poco conectado con lo de antes. Esto también nos permite lo que son las nuevas tecnologías, nos permiten también mandar nuestro mensaje a mucha gente, como les decía, ¿no? Yo tengo un caso que me resulta muy emocionante, personal también, que documento aquí, y fue en una huelga de funcionarios que hubo en Madrid en 2013-2014, no me acuerdo, de bomberos, de todo tipo de funcionarios. Yo estaba en la calle haciendo un streaming consiste en poner tu teléfono, darle un botoncito y emites vídeo en directo. Entonces estuve durante todo el día haciendo un streaming, que no sé, hice a lo mejor 4 horas de streaming o algo así, pero tuve ese día como 60.000 personas que me vieron. O sea, ese día lo que yo decía, que no era nadie, que estaba allí con mi teléfono, con mi tarifa plana, contando la realidad que me rodeaba, lo vio mucha más gente que algunos informativos de cadenas de la TDT. O sea, esta posibilidad que tenemos ahora de competir, esta posibilidad que tenemos de llevar nuestro mensaje, de decírselo a mucha gente, de verdad, de no tener que depender de una licencia de espacio aeroeléctrico, de no tener que depender de estructuras empresariales gordas, de no tener que depender de permisos, me parece absolutamente maravilloso. Y es una cosa también a desarrollar. O sea, la cosa que a ti te resulte importante, sea la que sea, la puedes documentar, la puedes difundir y tienes la posibilidad de que llegue a mucha gente. Esto tampoco es como solución de nada, pero puede pasar, ¿no? Y es una opción que hay que tener. Y por último, las acciones micropolíticas, que es lo que hemos visto antes con el caso de la escalera, que es perfecto, ¿no? Que es esta cosa que tiene que ver un poco como con tu realidad o con el conocimiento que tú tengas o con lo que sea importante para ti. En este caso, y es el ejemplo perfecto para hablar de ello, la organización de una comunidad de vecinos o de un inmueble, ¿no? Hay mucha gente, unos se conocerán, otros no y tal, pero comparten el mismo espacio, comparten los mismos intereses, en parte, y viven en esa pequeña comunidad, en ese pequeño micromundo, donde la política ahí puede ser eso. Vamos a compartir Internet. ¿Por qué pago yo 50 horas de Internet y tú no sé qué? Sí, en realidad, con uno nos sobra los dos. Bueno, pues vamos a compartir. Es tan sencillo como eso, está ya inventado. En este caso, con esos pictogramas lo pone como súper fácil, pero es una acción micropolítica súper fuerte. De verdad, pensadlo por un momento. Si tú de repente... te puede pasar eso. El ejemplo que pone en el vídeo, para conseguir un taladro no tengo que cruzar la ciudad, o comparte unos gastos, o sencillamente atiendo mejor a mi vecina que está sola. Bueno, eso es política, todo eso es política, son cosas que podemos hacer. Y esto es como súper variado. Aquí puedes buscar como lo que quieras. Si miráis la web veréis ejemplos como muy dispares, ¿no? De
de qué es lo que se puede hacer. Esto es un poco un resumen, ¿no? Y paso ya al otro tema, ¿no? De las distintas áreas en las cuales yo documenté tanto prácticas que había hecho yo como caso de estudio de terceros y también un poco del marco legal y social, porque a veces pues, puede ser más complicado hacer cosas, ¿no? Os invito a mirar la web, está todavía online, así, politico.cc, y sobre todo os invito a que exploréis esto y a que os inventéis cosas. Todo es importante. O sea, todo es importante. Y se pone a hacer un montón de cosas. ¿Vale? Bueno, una vez pasado esto, que es un poco como el pasado, ahora venimos al presente. El presente, ahora estoy trabajando en maldita.es. Maldita.es es una cosa que es rara y es nueva. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos fact-checkers. ¿Qué es eso de ser fact-checkers? Es una cosa que hace 15 años no existía. Ahora existe, es un nuevo tipo de periodismo, que lo que hacemos nosotros sencillamente es dos cosas. Observar la esfera pública, miramos redes sociales, miramos lo que se publica, lo que se mueve, lo que se está diciendo, y vigilamos el discurso político, miramos qué es lo que dicen los representantes. De todas esas cosas, lo que nos parezca que puede ser falso, lo estudiamos, y si irrefutablemente podemos demostrar que es falso, hacemos una publicación explicando por qué es falso. Eso es ese fact-checking, ¿no? Esa comprobación de datos, ¿no? Nosotros nos dedicamos a eso, somos una fundación. Es muy importante también ver desde dónde haces esto, en el sentido que a mí me parece muy grave subirte un podio así y decir tú estás diciendo mentira en tu medio, eso no es verdad. Entonces hay que hacerlo desde un posicionamiento donde se sepa quién eres y qué es lo que haces, cómo te financias y no tener ningún tipo de interés comercial, ¿no? Por eso nos decidimos hacernos fundación con todo el embolado que yo lleva y con toda la problemática que trae, pero también con esa especie de vacuna, ¿no? Somos quienes somos, aquí lo tienes, aquí tienes nuestros reportes, aquí tienes nuestras cuentas y esto es lo que hay, ¿no? Entonces lo que hacemos es eso básicamente, ¿no? Es vigilar ese espacio público, eso es una cosa, y aquí es donde viene el tema de participación, donde hemos diseñado un sistema porque nosotros no somos nadie solos, somos 20 personas en una oficina en Madrid, que estamos allí trabajando mucho, muy contentos, pero ¿qué? Nos hace falta esa comunidad, nos hace falta todo el mundo que son los que nos ayudan para varias cosas como os contaré ahora. Esto es lo que hacemos y lo que somos, desde maldita.es, como os decía. Estos son también como los distintos proyectos que tenemos, ¿no? Maldito Bulo es el principal de lucha contra esa mentira. Maldito Datos es uno que se basa más en fact-checking político y también en periodismo de datos. Otra cosa que hacemos es trabajar con datos. Nosotros en Maldita, generalmente o casi nunca, y solo en unas tasadas excepciones que os cuento ahora, publicamos nada que no esté basado en hechos y con datos. O sea, nosotros trabajamos con hechos y datos. En maldita.es no se opina y en maldita.es no hay ninguna noticia tipo fuentes cercanas a la investigación dicen que nosotros no hacemos esas cosas, hacemos otra cosa que es eso, hechos y datos. Es verdad que en algunos proyectos, como por ejemplo Maldita Ciencia, que tiene que ver pues, con estos temas de ciencia, de alimentación, de salud, a veces sí publicamos pequeñas cosas de contexto, pero está muy claro qué es lo que es, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que hablar, explicamos qué es lo que es una epidemia. Entonces, tú una epidemia no es una cosa que tú explicas con hechos y con datos, pero sí explicas con la definición oficial, con no sé qué, ¿verdad? Aquí, para esto también nos ayuda la gente, después os explicaré cómo. Ahora os explicaré cómo usamos la comunidad y cómo Maldita. En realidad, no somos nosotros 20, sino son decenas de miles de personas que están con nosotros intentando luchar contra la desinformación e intentando hacer esto que parece tan banal, pero que es tan importante, que es vivir en democracia y es poder tomar decisiones informadas. Yo voto a quien yo quiera, yo hago lo que yo quiera, meto a mi niño en el colegio que quiera y compro el producto que quiera y eso está bien. Pero yo tengo que tener información buena para hacer eso. Una vez que tenga información buena, decido lo que sea. Voto a este. ¡Hala! Perfecto. El problema ahora mismo es que en las circunstancias en las que estamos, con las redes sociales, con la crisis de legitimidad del periodismo, con una serie del periodismo tradicional, con una serie de cuestiones, hace muy fácil recibir esos inputs de desinformación que además nos vienen por todos lados. Ahora os pondré un par de ejemplos para que veáis que la desinformación no es solo eso que pensamos y que llamamos fake news, sino la desinformación es todo lo que nos rodea. De hecho, el principal vector de entrada de esa información y lo que nos preocupa, y aquí es donde necesitamos a la comunidad, es WhatsApp. WhatsApp sabemos que es un sistema de telecomunicaciones. Sirve para comunicarnos, es como una mensajería, como un teléfono, como mandar cartas. Pero en España mucha gente usamos WhatsApp para informarnos. En el último informe de Reuters sobre el estado de los medios y el consumo de medios digitales, salía que en España algo así como un tercio, un 30% de los españoles, usamos WhatsApp para informarnos. O sea, como medio de información. En otros países de Europa el mismo ratio es como un 8 o 9%. Aquí realmente tenemos un problema con eso. Y después, como sabéis, WhatsApp es un sitio donde nosotros no podemos entrar. Yo Twitter lo puedo mirar, la web lo puedo mirar, lo que publican los medios, Facebook, todo eso lo puedo mirar, pero WhatsApp no. ¿Por qué? Porque es privado y porque es vuestro. Y eso está bien. Entonces, nosotros necesitamos que la gente nos diga qué posibles mentiras les están llegando a WhatsApp. Aquí es donde tenemos ese sistema, donde tenemos nuestro número de WhatsApp, que la gente nos puede mandar cosas, nosotros verificamos y las devolvemos, ¿no? Ahora os cuento, pero antes, lo que os decía de la fake news. Mirad, esto es lo que entendemos primero como desinformación, o lo que entendíamos hasta hace poco, ¿no? Son unas cosas que parecen noticias, en el sentido que son siempre como un titular, una foto, a lo mejor un nombre de un medio, o unas secciones, ¿no? Es algo así, ¿no? Cuando vemos eso,
pensamos que son esas fake news o pensamos que es desinformación, que son esas noticias con pintas de noticias pero que son falsas, ¿no? Ahí podéis mirar los ejemplos, cafetería feminista que los hombres pagan más, lo de la ayuda del alquiler, esto no os podéis ni imaginar, o sea, no os podéis ni imaginar la cantidad de mentiras que hay en torno a esto. De hecho, hicimos un proyecto especial que se llama Maldita Migración, dedicado a temas de migración precisamente por la cantidad de desinformación que hay. O este de aquí, que es uno de nuestros favoritos, que os lo leo para los que estáis más lejos. Descubren un mosquito que te puede dejar embarazada de un solo picotazo. Ahora os cuento. ¿Qué creéis que pasó cuando nosotros allí en la redacción, hacía mucho tiempo, éramos poquitos, recibimos esto? Lo miramos así, nos reímos mucho y dijimos, ja, 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 vamos a seguir haciendo periodismo importante de salvar la democracia. Y no le hicimos ni caso. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta que los siguientes días seguía viniendo, la gente nos lo seguía mandando, lo cual significaba que estaban moviéndose muchísimo los teléfonos y había gente que se lo estaba creyendo. Entonces, con este ejemplo y con otros, aprendimos, primero, que el nivel que tenemos los periodistas de conversación no es el normal. Nosotros los periodistas estamos todo el día con los matices del verbo que ha usado Aitor Esteban en el Congreso, pero la gente está en otra cosa. Y después que la gente se lo cree todo. Entonces, realmente son cosas que son importantes. En este caso, piénsalo. Tú piensas que tú, por lo que sea, te crees eso, no te lo crees, pero te molesta, no sé qué tal, y tienes tu niña de 7 años que se va a un campamento al lado del lago, no sé, estas cosas, ¿no? Son cosas que realmente afectan a la gente, ¿no? Siendo esta la de lo que pensamos que es desinformación, ¿no? Estos contenidos con pinta de noticia, pero que por lo que sea su contenido es falso, en realidad hay mucho más que eso. La desinformación que llegamos ahora, que recibimos ahora, es todo esto. Hay como un rosario, como un reguero de distintas formas de desinformación que nos afectan a todos y todos participamos. Y aquí vamos a hablar un problema, un segundo, de ese problema que se llama el sesgo que tenemos todos. O sea, a mí me pasa que cuando me llega cualquier tipo de contenido que habla mal del grupo político que yo detesto, que inmediatamente me voy a reír, ja, 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 antes de pararme a pensar si es una barbaridad o no. Eso nos pasa a todos, y todos compartimos muchas veces contenido de eso, sin pararnos a pensar, porque está muy bien y muy legítimo que yo odie, Dios mío, esa palabra no, pero que yo deteste o que yo no pueda con determinado grupo, pero, bueno, con las cosas que sean verdad de determinado grupo. O sea, es muy divertido pensar que, mira, aquí tenéis un ejemplo de esto. Aquí abajo, esta es una de las categorías de desinformación que nos pasan todos los días. Esto es un meme donde se ve la cara de un político y un entrecomillado. En este caso, si no lo veis bien, esta es Celia Villalobos, ¿no? Una ex vicepresidenta del Congreso y política del Partido Popular, muchos años en el Congreso, y en el entrecomillado pone: lamento que se mueran en el mar, pero en mi país no los quiero ver. Celia Villalobos. Toma ya. O sea, toma ya. Pues existimos mucha gente que tú recibes eso, y si resulta que la señora Villalobos, su partido, lo que represente, no es lo que a ti te gusta, inmediatamente vas a decir, hay que ver, qué barbaridad, qué asco, no sé qué, compartir, compartir, compartir. Y bueno, no sé. Celia Villalobos nunca ha dicho eso. O sea, nunca ha dicho que no, que esto es un gran problema y tal, pero antes que estén aquí, que se ahoguen. No, mire, es que no ha dicho eso. Habrá dicho muchas cosas y a partir de ahí podemos discutir hasta el infinito. Pertenece a un partido que a lo mejor hay mucha gente que considera que no ha sido muy sensible, no sé qué y tal, o que considera como yo, y esperemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que viola derechos de personas, lo que sea, pero no ha dicho eso. Bueno, pues esto nos lo creemos y lo compartimos y nos hace gracia. Y ese es el problema y ahí es donde entra esa, digamos, esa participación que tenemos que hacer todos a la hora de parar eso. ¿Cómo podemos parar esas cosas? Pensando antes de difundir. Todos difundimos cosas constantemente. Yo voy a hablar de mi madre, yo siempre hablo de mi madre en las charlas porque hay que hablar de las madres. Mi madre tiene 76 años, trabajaba en el consulado de Francia en Sevilla y ha usado la informática en su vida, pero de una forma como no muy sin comprender. Usaba el ordenador, pero quizás no comprendía mucho, pero vale, lo usaba. En cuanto se jubiló, le compramos un portátil para que se conectara con el mundo, viera cosas y tal. Magnífico. Los primeros años, mi madre se pasaba la vida reenviando PowerPoints de los castillos de la Ribera del Loira, de 60 megas, uno tras otro, el mismo PowerPoint. Yo creo que era la culpable, o sea, el cuello de botella de internet del sur duró para mi madre, años ordenado allí. Bueno, era su forma de conectarse con el mundo, de pasar información, de enterarse cosas, me parece bien. ¿Qué pensáis que hace mi madre ahora? ¿A qué se dedica mi madre? Enviar WhatsApp, he oído por ahí, exactamente. No hace otra cosa que reenviar WhatsApp de todo. Entonces, de repente te llegan dos WhatsApp de mi madre. En el primero pone: en Venezuela, la Corte Constituyente, Guaidó, no sé qué, una foto con una captura. El de abajo: las monjas clarisas de la calle San Luis quieren arreglar el órgano y entonces el día 13 y el 14 de marzo van a hacer unos pastelitos que puedes ir a comprarlos por 3 euros. No te olvides y pásaselo a tus amigas. Los dos son unas fotos, ¿sabes? Porque otra cosa de la información es que nunca hay links y tal. Ahora veremos los otros ejemplos, ¿no? Entonces yo le explico a mi madre y le digo: mamá, tú sabes que yo no me puedo creer ninguno. Esto siendo de Venezuela, en la circunstancia, y no vamos a entrar ni a valorar, es como que no puedo creerme nada y como que tal. Y además no hay un enlace, no hay una firma, no hay una referencia, sino es un discurso y una foto y un no sé qué. Y lo de la monja que está clarisa o no sé qué, que tiene toda la pinta de ser verdad, pues tampoco me lo puedo creer. Porque yo qué sé. ¿Por qué no hay un enlace, un blog? ¿Por qué no hay algún tipo de...? Yo qué sé. Bueno, pues así es como vivimos, rodeados. Y mi madre sigue sin parar, la mujer.
tú le preguntas y le dices, mamá, ¿tú por qué haces esto? Explícame. Y lo que me dice tiene toda la razón. Dice, yo lo hago porque, mira, si alguien me ha mandado esto a mí, pues resulta que será importante para él y a mí no me cuesta nada. Mira, mira cómo remío, mira, mira. Mira, ya lo he mandado 50, mira, mira, lo he mandado otros 50. Claro, entonces, yo entiendo perfectamente, ¿no? Con esto aprendimos otra cosa, y uso mi madre en plan broma, pero también en plan serio, y es que en Maldita también hemos aprendido que la gente que comparte esa información no es el enemigo. No, durante muchas veces hemos pensado, ¿la gente por qué hace eso y tal? Entonces, entre que lo hacemos nosotros, porque yo me vigilo y de vez en cuando se me escapa, y entre esta cosa que efectivamente a mí que me cuesta ser importante para alguien, pues claro. Bueno, pues ahí es donde tenemos que entrar todas y todos y pensar mucho. Si dudamos, no compartamos, porque realmente esto es un problema, insisto. Le estamos hurtando a la gente su posibilidad de tomar decisiones informadas. Es una cosa realmente grave. Aparte del meme este, otro problema que tenemos ahora mismo con la desinformación es este. Aquí lo tenemos, un candidato de un partido político, podía ser cualquiera, pero es un problema que tenemos ahora. Y son estos señores representantes que dan datos falsos uno detrás de otro sin ningún problema y con mucha concreción. Es una cosa que además yo creo que ha cambiado, es una opinión personal esto. Pero hasta hace poco en las campañas electorales teníamos al candidato X que decía, desde que gobierna el partido Y, el paro va peor que nunca y las empresas se están yendo y no sé qué. Vale, es una impresión, podemos... pero no sé, o sea, podemos como ver algo, pero no podemos concretar, no hay números. Pero últimamente los candidatos dicen, desde que gobierna el señor Y, se han destruido 5.242 puestos de trabajo cada día. Y ahí es donde entramos nosotros. Cuando hay algo concreto que tenemos como con datos y con hechos, entramos pum pum y lo desmentimos. Y realmente, yo supongo que no le sorprenderá a nadie, pero si lo vieres como lo voy yo, como lo veo yo, que estoy en las trincheras todos los días con mis compañeras y compañeros, escuchando lo que dicen estos señores todos los días, es realmente un horror. O sea, la pérdida del valor de la verdad que hemos sufrido en nuestra sociedad, o sea, el cómo funciona la mentira y el ningún problema de dar datos falsos es realmente, con lo cual yo personalmente, y de una forma aquí un poco autónoma con respecto a mis compañeros, decido ponerlo siempre como uno de los casos de desinformación que hay ahora. Esto está pasando. Más cosas, fotos fuera de contexto, aquí tenemos una cosa de una autoescuela que dice que el carnet es gratis para los migrantes, no sé qué, junto con un texto que te dice no sé cuándo, es una cosa que no es mentira, pero que está sacada fuera de contexto. Esto fue un proyecto piloto en una zona de Andalucía durante un tiempo, y ahora cada seis meses lo vemos eso, que dicen que es la Junta de Andalucía en general, para siempre, no sé qué, bueno, cosas de este tipo, cosas que son mentiras. Aquí hay una foto de la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con un texto arriba que es mentira. Esta señora nunca estudia nada y hace no sé qué y hace no sé cuánto. Y nosotros recibimos estas cosas en los teléfonos. Este de aquí es súper curioso. ¿Quién piensa que puede pasar con esto? Es una botella de Fombella con un tapón amarillo. ¿Quién se imagina que puede haber pasado? Amarillo. Bueno, Fombella apoya el independentismo, boicot, no sé qué. ¡Ah! ¿Qué es lo que pasó? Porque un señor de Fombella dijo, vamos a celebrar la primavera, vete a saber qué, y sacó un pack de seis botellas con seis tapones de seis colores distintos. Y estaba el amarillo, había el amarillo, el celestito ese que tienen, un azul, un verde, un monlila, un no sé qué. Pero, bueno, así es como funciona esto. Y una tontería como esto, se pone en Facebook, pone aquí a alguien, boicot no sé qué tal, y tiene tal difusión y tal alcance que realmente le puede causar, en este caso, daños a una empresa, ¿no? O cambiar nuestro concepto de cosas, insisto, hurtarnos la verdad. Todo esto está pasando, textos de WhatsApp, no sé qué, lo de los audios de WhatsApp es otra cosa que tenéis que verlo. O sea, generalmente a todos nos pasa recibir un audio de WhatsApp que siempre es igual, es una narración en tercera persona de alguien no sé qué, tipo, mi cuñada Paqui estaba en la cola del banco y entonces vio como el señor de adelante se peleó con el cajero y después le preguntó y el cajero le dijo, no, es que este es un migrante y claro, no quiere trabajar porque recibe 3.000 euros, no sé qué. Aquí con la renta esta que tenéis, o sea, no os podéis imaginar el movidón que hay de eso a nivel de audios de WhatsApp. O sea, de audios que recibes con gente que te está asegurando experiencias personales que han tenido en torno al privilegio de migrantes, no sé qué, siempre los mismos temas, ¿no? También es falso. Todo esto es desinformación. Y todo esto lo estamos recibiendo todas y todos, aunque no nos demos cuenta. Por WhatsApp y por las demás redes sociales, ¿vale? Y todo esto funciona. Y nos está afectando. Y aquí es donde entra nuestra responsabilidad. Y aquí es donde me llevo yo a esa participación. Hay elementos para participar, hay posibilidades de participar. Nosotros os ofrecemos el mandarnos eso que creéis que es desinformación, nosotros lo estudiamos, si nos da la vida, porque recibimos como 250 mensajes al día, o sea, imaginaros. Sí, vemos qué tal, te lo devolvemos y te lo decimos y tal, y después también os pedimos otra cosa que os pedimos es que lo difundáis vosotros. Como yo no puedo entrar en tu grupo familiar de WhatsApp, y menos mal, y allí está tu tío segundo no sé quién, que es el que manda las cosas de los migrantes, pues ponle tú el desmentido, pónselo ahí y cuéntaselo. O sea, pedimos esa colaboración. Y es una cosa que es más importante de lo que nos parece. De verdad que es importante, porque de verdad que es pensar en el efecto último que tiene esto, que es eso, que es que estamos tomando decisiones con información que no es veraz. O sea, nos estamos basando en cosas que no son veraces para tomar decisiones, ¿no? Lo cual realmente me parece como muy grave. Por lo cual, ¿qué es que necesitamos? Nosotros en Maldita no es que no somos nadie. O sea, no somos nadie, somos 20. Cada día
no solo con los WhatsApp, sino también con otras fuentes y bots que tenemos, y el Twitter y mensajerías y no sé qué, recibimos a lo mejor 350, 400 inputs de posible desinformación. Verificamos 10 o 12. No damos más. Y sobre todo, una vez que verificamos, sí, tenemos, vamos a la tele, vamos a la radio, lo contamos en nuestra web, en redes sociales somos potentes y tal, pero no se entera la gente. Entonces, necesitamos también para eso. O necesitamos para esas tres cosas, yo creo. Para detectar todo lo que pueda ser desinformación, para que no compartáis si tenéis dudas. Si tengo dudas, no comparto. Eso se lo digo a mi madre ya, que se lo voy a tatuar aquí, como los tatuajes carceleros aquí. No comparto. O sea, si dudáis, no compartáis. Y el tercero, una vez que sepáis que algo es falso, una vez que tengáis pruebas nuestra o de quien sea, de que algo es falso, también compartid eso, intentad parar esa mentira. Porque de verdad que estas cosas le hacen daño a gente. O sea, son cosas que acaban haciendo daño a gente. Otro problema de toda la desinformación, que lo vemos así como muy, no sé, las elecciones norteamericanas, no sé qué, como muy... No, estas cosas aterrizan y hacen daño a gente. Nosotros la semana que viene tenemos una reunión con el director del centro, del nuevo centro de refugiados que ha abierto en Vallecas, ¿no? Para refugiados, ¿no? Que tenemos que hablar con él porque nos dice que está asustado del discurso que hay en torno a los refugiados, los migrantes, este tipo de cosas. De verdad que hay gente que sufre por esta desinformación, por lo cual es muy importante que todos nosotros tomemos ese papel activo. Nosotros os proponemos esta triple vía, ¿no? De no compartir, de detectar y de mover desmentidos, pero también puede ser otra que os inventéis vosotras y vosotros. También os invitaría que os informéis un poco del trabajo que hacemos, veáis las cosas que hacemos y tematicéis esto. O sea, una cosa de la que hay que hablar. Porque realmente, ya os digo, nosotros que lo vemos todos los días estamos realmente preocupados de todo lo que está pasando. Esta es un poco una pegatinita que tenemos por ahí, la podéis descargar y pone, bueno, acabo con esto, son unos consejitos de qué es lo que tengo que hacer cuando reciba cualquier tipo de cosa que me suena un poco extraña. Lo primero de todo es quién lo publica. No es lo mismo si yo recibo por WhatsApp, me manda alguien un recorte o un textito, no sé qué tal, y hay un enlace que voy y va al país o va al mundo o al correo o a un sitio que me podrá significar a mí lo que me signifique y tal, pero ya es otra cosa, que no si recibo una sola captura. Si os dais cuenta, muchas de las cosas que recibimos, que son mentira, nunca tienen enlace. Es simplemente una capturita, que la puedes fabricar tú, que puedes sacar de contexto, mil cosas. Entonces, ¿quién te está contando eso? Es muy importante saber quién te lo dice. El segundo sería, no te quedes en el titular. Este es glorioso. Nosotros, especialmente los más jóvenes, tenemos un problema grave para la democracia y es que no leemos. Ya no se lee. Entonces, nosotros tenemos detectada un tipo de desinformación que consiste exactamente en que el titular dice una cosa y el cuerpo de la noticia otra. Y tengo un ejemplo además como muy local, que es el siguiente, un titular que decía exactamente la universidad será gratuita para todos los inmigrantes, o para todos, la universidad será gratuita para todos los refugiados. Eso decía el titular, que tú lo lees y bueno, te parecerá lo que te parezca, yo qué sé, pero tenemos cuántos, 90 universidades públicas, 300.000 alumnos, o sea, movidón. Y no, resulta que la Universidad del País Vasco tenía un programa piloto que en determinadas condiciones, en un sitio, en un tiempo y tal, hacía eso. Si te lees la noticia estaba bien explicado, o más o menos bien explicado, pero el titular decía otra cosa, tenemos que leer las cosas, no es súper importante. A mí me pasa con cierta frecuencia compartir en Twitter contenidos que solo me he leído el titular y visto la foto y ya he dicho, ¿esto qué es? Y después no era exactamente así. Tenemos que leer, ¿vale? Muy importante. El 3, lo de las citas falsas, lo que os decía antes y hemos visto un ejemplo. Cualquier cosa que te digan que no sé quién ha dicho qué, en cuarentena, de verdad. Porque no quiero generalizar, pero es bastante probable que sea falso las cosas que recibimos, esa foto, ese entrecomillado. Es súper curioso porque tenemos incluso la misma cita, o sea, tenemos la misma cita exactamente asignada a Pablo Casado y a Pablo Iglesias. El mismo entrecomillado que nos llegan. Cuando nosotros recibimos un de esos, significa que están miles de teléfonos que se están moviendo por todos lados. Gente que le está dando veracidad y lo está compartiendo. Mira lo que dice Pablo Casado. Mira lo que dice Pablo Iglesias. Y es el mismo entrecomillado, ¿no? O sea, no nos podemos fiar de ese tipo de citas, ¿no? El humor. Esto es otra cosa que es súper importante también. Existe la sátira, existe la parodia, son derechos a proteger, que a veces son complicados. Y existe un género también un poco extraño, que es cuando yo hago sátira, pero no se nota y no lo digo. A lo mejor quizá basado para hacer como más clics, ¿no? Donde yo saco mi cosa y yo cuento, o el efecto que causa es que hay mucha gente que se da cuenta que es sátira y tal, pero hay mucha gente que no. Y eso puede ser un problema. Entonces, cuando veamos algo así como muy chanante, muy extraño, tenemos que pensar si no será algún tipo de humor, si no viene de algún tipo de sitio de humor. ¿Vale? Es otra cosa también importante. Lo de las alertas de emergencia, otra cosa súper importante, y esto es algo que es incomprensible y que nos asusta un montón. En la última dana, esta que hubo en Murcia, la tormenta esta grande que hubo, de repente nosotros montamos en fin de semana un equipo especial de gente en la oficina porque nos dimos cuenta que había mucha información que se compartía, tipo, en el pueblo no sé qué, hay un tornado, mira la foto. Y claro, nosotros nos imaginamos, la gente en sus coches, saliendo de trabajar, volviendo a su casa por las carreteras comarcales de Murcia, que ven allí, oye, hay un tornado 10 kilómetros más para adelante. O sea, eran cosas que realmente ponían en peligro, ¿no? Entonces, este tipo de alertas y de emergencia, emergencias sanitarias y tal, lo que hay que hacer es bastante sencillo, es sencillamente hacer caso a las fuentes oficiales. No te creas nada de lo que ves en redes sociales.
léete, créete lo que te diga tu policía, tu gobierno regional, municipal, protección civil, este tipo de cosas, muy importante. Y por último, pues el servicio que tenemos nosotros, contacta con nosotros, envíanoslo, en nuestra web tú tienes un campo de búsqueda que si metes un tema te sale lo que hemos desmentido, tenemos incluso un buscador de imágenes, si a ti llega una de estas imágenes tú la puedes subir y si hemos trabajado te lo demuestra, te lo cuenta, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, esto sería un poco como los consejos finales. Y por último, sencillamente eso, ¿no? Volver a llamar a esa participación, a esa proactividad ciudadana, porque ahora mismo, y yo creo que no nos estamos dando cuenta, y tardaremos en estudiarlo y tardaremos en intentar encontrar un poco las vacunas, pero tenemos que aprender a luchar contra la desinformación que nos rodea y que realmente nos afecta. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, gracias, Estefan. Luego vais a tener la posibilidad de preguntarle también a él cosas, digo, por si os ha quedado alguna dudita en el tintero. Bueno, hace poco escuché una frase que define muy bien el movimiento del que vamos a hablar ahora, que es que están sembrando un árbol que a ellos y a ellas no les va a dar sombra. Y es así. Duela bi urte, pentsio duinak eskatzeko mobilizazioa oldea hasi zuten Euskal Pentsiodunek. Hace dos años, las y los pensionistas vascos comenzaron una ola creciente de movilizaciones para pedir unas pensiones dignas. El detonante fue una carta de la ministra, entonces ministra Fátima Báñez, en la que se anunciaba una subida del 0,25% de sus pensiones. Ellos dicen la carta valía más que lo que nos iban a subir las pensiones. Así que marcaron un día en el calendario, que fue los lunes, y desde entonces, desde hace dos años, en más de un centenar de municipios vascos y navarros, salen a la calle, llueva, truene o haga sol. Entre sus demandas hay muchas más, ahora nos lo van a explicar, pero hay dos cifras fundamentales, una es 1.080, es una pensión mínima de 1.080 euros, y 1.200, que es un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros. El pasado verano, dentro del movimiento empezaron a evaluar la posibilidad de dar un paso más y convocar una huelga general. El objetivo era reclamar esas pensiones dignas, pero también derechos sociales. Así nace la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria. Es un documento creado por la Plataforma de Movimientos Sociales y Sindicatos, que agrupa a un centenar de asociaciones y a diversos sindicatos. El documento propone, y lo leo literalmente, crear un muro popular que haga frente a los ataques del poder económico contra la mayoría social. Horren harira, lana pentsioak eta bizitza duinak lelopean joan den urtarrilaren 30ean grebarako deia egin zuten. Y eso es lo que hicieron, hacer un llamamiento a la huelga el pasado día 30 bajo el lema Trabajo, pensiones y vidas dignas, que fue secundada por miles de personas. Hoy tenemos a dos de los integrantes de este movimiento que vienen a contarnos cómo nació, cómo ha ido evolucionando y en qué punto está también, después de esa huelga general, este movimiento que quiere poner a las personas en el centro de la vida. Así que pasan ya nuestros invitados, Iñaki Martín y José Luis Ochoa. Bueno, egunon danori, ez da eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, somos miembros del movimiento de pensionistas de Euskal Herria. Pertenecemos a una organización aquí en Araba, Arabako Pensionistak Lanean. Y bueno, os vamos a explicar un poco la experiencia que hemos tenido este movimiento y cómo se ha generado. Es un movimiento pues curioso, porque yo creo que algún sociólogo tendría que hacer algún estudio de cómo se ha podido mantener este movimiento a lo largo de dos años, durante dos años, todos los lunes, como ha dicho la presentadora, la periodista Ainara, durante dos años llueva, haga frío, haga calor, pero todos los lunes, delante de los ayuntamientos, pues los pensionistas y los pensionistas nos concentramos allí. ¿Cómo nació este movimiento? Bueno, pues yo creo que en un principio había un poco de cuajo, como se dice.
aunque empezó en teoría este movimiento en el 2018, el 15 de enero aproximadamente fue cuando se iniciaron las concentraciones y, como ha dicho también la presentadora, pues el detonante fue una carta que ya llevábamos años recibiendo también, porque esto del 025, pues llevábamos 4 años recibiendo esta información de que nuestras pensiones, y gracias al esfuerzo que hacía el Gobierno, pues manteníamos un poder adquisitivo de las pensiones que era mentira. Pero bueno, el 0,25, una miseria. Y evidentemente, pues como ha dicho, valía más el envío de la carta que el 0,25 que nos daban. Bueno, pues aunque este fue el detonante, ya antes habíamos hecho alguna serie de cosas. Es decir, que en el 2013... pues hubo movilizaciones contra la reforma de las pensiones. Evidentemente, hubo una reforma de las pensiones por parte del Gobierno de Rajoy que limitaba mucho más los derechos de los pensionistas y de los pensionistas. Contra la reforma de las pensiones. En estas fotos ya se ve que iniciamos una serie de movilizaciones, las organizaciones de pensionistas. No en todos los sitios había este tipo de movilizaciones, pero en Vitoria en concreto, pues logramos hacer una movilización de respuesta a este tipo contra la reforma de las pensiones. Además de esto, en el 2016... hicimos una recogida de firmas para presentar en el Parlamento Vasco pidiendo lo que se ha comentado aquí, un complemento a las pensiones que se estaban cobrando, que son muy bajas, ya os daremos un poco los datos que había, que las pensiones de mínima de dignidad debían ser 1.080 euros, tal como aconsejaba la Carta Social de Europa, del Consejo Europeo. Entonces, a partir de esta entrega, porque nosotros creíamos que, y es cierto, ¿no? el Gobierno vasco tiene posibilidades de hacer complementar las pensiones u otro tipo de ayudas, y creíamos que era importante, porque las pensiones son muy bajas para muchas personas, sobre todo para los sectores feminizados y para los sectores de viudas, etcétera, etcétera. Considerábamos que, efectivamente, lo que decía la Carta Social Europea era, efectivamente, lo que se debía aplicar, porque, además, el Gobierno español está también, de alguna manera, pues tiene que suscribir también ese tipo de leyes. Por lo tanto, ya a partir de ese tipo de movilizaciones, dejamos un pozo, porque, bueno, pues puede ser que efectivamente la explosión fue ese 15 de enero en el 2018, pero algo antes había hecho, y algo antes yo creo que queda en la conciencia social de la gente, sobre todo del sector de pensionistas, para que de alguna manera se lanzaran también a la gente a protestar por las pensiones. Bueno, pues a raíz del 2018, del 15 de enero, la acción que hicimos inmediatamente después de las concentraciones, que fueron totalmente espontáneas, fue hacer un llamamiento para que las pensionistas o los pensionistas devolviéramos la carta a la que nos había enviado esa carta, ¿verdad?, que era Fátima Báñez. Y conseguimos, para nuestra sorpresa, que la plaza de correos se llenara de gente. Habíamos traído, por si acaso, una serie de fotocopias de la carta, por si acaso a alguna gente la había roto, y para que pudiera, de alguna manera, pues enviarla. Y nos sorprendió que tuvimos que sacar 1.500 fotocopias, porque se nos acabaron las que teníamos. Por lo tanto, fue una gran manifestación la que tuvimos, y por lo tanto yo creo que a partir de ese momento, y además a nivel de todo Euskal Herria, se iniciaron ese tipo de concentraciones todos los lunes. También empezó en el resto del Estado, también se iniciaron este tipo de concentraciones, pero
Pues, por desgracia, en el resto del Estado, pues esto ha ido decayendo y poco a poco, pues ha ido, bueno, pues no siendo tan constantes y tan obcecados, como se decía, como aquí. Es decir, que aquí somos más cabezones, por así decirlo, y mantenemos este tipo de constancia. Pero bueno, lo cierto es de que esto no solamente hizo que una acción de protesta, sino que además hemos ido introduciendo al movimiento de pensionistas más reivindicaciones que le dan más sentido al movimiento. Entre ellas os voy a decir algunas cuantas. Pedimos la revalorización de pensiones públicas según el índice de consumo, la pensión mínima de 1.080 euros, la eliminación del factor de sostenibilidad, que igual os suena muy raro, pero que en dos palabras es decir que cuanto más se viva, pues más se os va a castigar las pensiones en el futuro, es decir, que si la perspectiva de vida pues son 86 años y resulta que el siguiente 5 años resulta que son 88, pues vuestra pensión se os va a reducir, aparte ya de las medidas reductoras que introdujo la reforma de Rajoy. Bueno, esto queremos también que desaparezca. Esto actualmente está aplazado, aunque tenía que haberse aplicado en el 2019, está aplazado al 2023, pero todavía está ahí, aplazado, y queremos que se elimine. Queremos que también la edad de jubilación no sea los 67 años como está según la reforma, queremos que vuelva a los 65 años. No hay ningún tipo, por nosotros no vemos que haya ningún tipo de beneficio, ni que sirva para que efectivamente el sistema de pensiones se pueda garantizar, ya os diremos también por qué. Queremos también que la pensión de viudedad no sea la mierda que es actualmente, perdón por la expresión, porque se está cobrando el 60% del marido, porque generalmente es el marido el que muere antes que la mujer, y queremos que efectivamente que sea el 100% de la pensión del marido lo que le quede y no el 60%. Para que veáis un poco una serie de datos, la jubilación, según situaciones, está entre 599 y 835 con 8 euros. Las de viudedad, según situaciones, están entre 513,1 y 783,6 euros. Estas son las grandes pensiones que tenemos para viudas o para las pensiones mínimas. Queremos también garantizar, y esto es muy importante, un sistema público de pensiones. Hay un interés especial por parte de las grandes corporaciones, empresariales, banca, aseguradoras, por querer quitar peso a lo que son las pensiones públicas e ir introduciendo lo que serían las pensiones privadas, fondos de pensiones o EPSVs en el País Vasco, y, por lo tanto, se quiere desvalorizar lo que es la pensión pública y que poco a poco la pensión pública tenga menos peso y que cada vez la gente se busque la vida, se contrate un fondo de pensiones o una EPSV. Y estamos totalmente en contra de que esto tenga que ser así. Es muy importante que defendamos para el futuro, todo el mundo, un sistema público de pensiones. Esto es una garantía para todo el mundo, pueda de alguna manera, al final de su vida laboral, tener una pensión digna. Por otra parte, decir que queremos también, como se ha dicho, un salario mínimo de 1.200 euros. ¿Por qué decimos esto? Dice, bueno, eso da a los pensionistas, ¿qué os importa? Esto más o menos igual a los sindicatos sí que tendrían que… Pues sí, lo decimos porque no se ha difundido lo suficiente por parte de las organizaciones sindicales y además porque egoístamente, si no se cotiza por un sueldo bueno, evidentemente tampoco habrá cotizaciones buenas y, por lo tanto, el sistema de pensiones también se va a ver de alguna manera resentido. Entonces, por eso pedimos que se haga un sistema público y que se haga un salario mínimo de 1.200 euros. También queremos que las pensiones, porque se suele decir, no, es que el sistema actual de pensiones
No es sostenible, no es sostenible porque, claro, cada vez hay más gente mayor, cada vez hay gente que tiene mejores pensiones, por lo tanto hay que dar más pensiones. Esto al final no hay Dios que lo sostenga. Pues sí es sostenible, claro que es sostenible. El problema en el fondo es cómo se hace el reparto de la riqueza. Es una cuestión de reparto, porque este es el sistema que tenemos, es un sistema de reparto. ¿Qué pasa con el reparto? Pues que toda esta gente que hemos dicho, joder, lo reparten, pero ellos se llevan un montón de dinero y nosotros nos llevamos muy poco dinero. Cada vez hay más desigualdad. Este es el problema que existe. ¿Y qué es lo que pasa? Que los presupuestos generales del Estado son los que deben garantizar un tipo de reparto equitativo para la gente. Que los que más tienen aporten más y que los que menos tienen reciban más. Por lo tanto, esto es lo que, de alguna manera, nosotros decimos. Si no se garantiza por la Seguridad Social las posibles pensiones, lo que se tiene que hacer es garantizarlo siempre con los presupuestos generales del Estado. Es decir, nosotros somos, según lo que es el Pacto de Toledo y todo este tipo de historias que se inventan por ahí, somos gasto. Para el Ejército o para la Casa Real, son presupuestos para la Casa Real o para esto. Nosotros también queremos ser presupuesto para las pensiones también. Si no se garantiza con las cotizaciones, que lo cubra el resto, los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues esto es un poco nuestras reivindicaciones fundamentales. Entonces, deciros también en cuatro ideas, cómo funciona el movimiento de pensionistas a nivel de Euskal Herria. Nosotros, ya desde el principio, veíamos que efectivamente a nivel de toda Euskal Herria se estaban produciendo este tipo de movilizaciones y, como se ha dicho, pues hay aproximadamente 100 ayuntamientos que todos los lunes sale la gente a manifestarse y a concentrarse, pues nos parece muy importante que había que tener una coordinación y tratar de llevar un tipo de marcha única en este tipo de reivindicaciones. Por lo tanto, nos reunimos aproximadamente cada mes una representación de todas las organizaciones de pensionistas. Hoy mismo se están reuniendo hoy en otra casa de las asociaciones aquí, en las Rogelias, para determinar, estudiar cómo va el movimiento, ver cómo se le puede incentivar, ver planes de trabajo para el futuro y definir más o menos la línea que tiene que llevar el movimiento de pensionistas. Esta es un tipo de coordinación muy democrática, es decir, cada pueblo tiene su asamblea, cada pueblo elija a sus representantes y son los que asisten a este tipo de reuniones y llevan sus preocupaciones y llevan sus propuestas. Además de esto, nosotros me dicen que estoy un poco alargándome, lo que sí deciros es que además de este tipo de cosas hemos hecho manifestaciones bastante más potentes que las de los lunes, la última fue la de la huelga general del día 30. También aclaro que el movimiento pensionistas no convocó la huelga, el movimiento pensionistas apoyó. Nosotros tenemos capacidad para convocar huelga. Nosotros apoyamos la huelga porque de alguna manera ya hablamos con las organizaciones sindicales, movimientos feministas, movimientos de jóvenes, movimientos sociales, para que efectivamente había que dar un salto cualitativo y cuantitativo a las movilizaciones que se estaban dando. Y, por lo tanto, a partir del día 30 fue una gran movilización popular que nunca se había visto en Euskal Herria esta movilización, aunque ha habido muchas más otras huelgas generales. Pero en cuanto a movilización, la del otro día fue la más grande. Y otra cosa muy fundamental es la dignidad. La gente en este proceso se ha empoderado, ha adquirido la dignidad. Se ven que son útiles saliendo a la calle porque algo se ha conseguido. Hemos conseguido, aunque sea parcialmente, que nuestras pensiones se tengan que revalorizar según el índice de precios al consumo. Y le dejo a mi compañero para que culmine un poco, para que conozcáis un poco lo que es nuestra organización aquí en Araba. Muchas gracias. Eguerdión, buenos días. Bueno, Iñaki ha expresado perfectamente bien nuestras reivindicaciones. Entonces, yo ahora me voy a ceñir un poco, digamos, lo que es la cuestión interna de la asociación.
La asociación somos una serie de hombres y mujeres, o mujeres y hombres mejor, que tenemos ideas, ganas, tiempo y además creemos en lo que hacemos. Nuestra organización interna, con todas las actividades que ha reseñado Iñaki, pues se tiene que dotar de muchas personas que trabajan de manera intensa. Quiero decir que tenemos una buena organización y tenemos muchas personas trabajando. No solo la asociación se compone, digamos, de movimiento detrás de la pancarta, pues eso, ¿no? Además tenemos nuestro tema cultural y además tenemos un sistema organizativo para también nuestra diversión propia. Quiero decir que también tenemos una actividad que se complementa en todo, digamos que también nos divertimos. Los estatutos, que es un poco lo que definen la asociación, dicen que nuestra asociación nace con el nombre de Arabako Pensionista Lanean, con el objetivo de preservar y mejorar las condiciones tanto asistenciales como económicas de las personas mayores, pensionistas, jubilados y jubiladas, así como el colectivo más vulnerable que son las viudas. En todas las reivindicaciones que se han hecho, siempre se ha puesto encima de la mesa el tema de la brecha salarial, el tema de las pensiones de viudedad. Y hay una consigna que dice pues que la pensión de viudedad es miseria y nada más. Lo de la cuestión de género lo tenemos siempre muy presente, y lo tenemos muy presente porque tenemos unas mujeres que son pues unas muy buenas compañeras y además activistas que nos lo recuerdan continuamente, porque nosotros ya con nuestra edad tenemos determinados chips que pueden ser de corte machista. Cuando tratamos de hacer todas estas cosas, claro, al final los propósitos los tenemos que conseguir con complicidades, con mucha colaboración, y también ejercitamos mucho lo que es la participación. La participación, estamos en todos aquellos sitios donde podemos decir algo y además aprendemos mucho de ello. Nos dedicamos también a hacer pues lo que son, digamos, charlas en centros sociales. Las hacemos nosotros, son un poco, digamos, para andar por casa, pero bueno, tratamos de que sean didácticas y que lleguen a la gente, ¿no? Entonces, cuando todas esas cosas, ya digo que estamos en todos aquellos sitios donde podamos aportar algo. ¿En qué basamos nosotros la participación, que nos parece súper súper importante? Antes, cuando estaba, hay un pequeño corte que han hecho en la cámara, decía que la participación en un sistema donde es representativo, la participación es especialmente importante porque, si bien la participación no es vinculante, a la larga nos van a tener que hacer caso porque tenemos razón. Nosotros, cuando hacemos o decimos cosas, siempre las razonamos, son razonables y además son posibles. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque muchas veces se nos acusa de que pedís cosas imposibles. No, no pedimos cosas imposibles, son cosas posibles. Escuchando al de maldita.es, me ha venido a la cabeza una cosa que es, digamos, una mentira que repetida mil veces se convierte en verdad o que nosotros la asumimos como verdad. Y una de esas mentiras que nosotros hemos asumido como verdad es que las pensiones no son sostenibles. Las pensiones son perfectamente sostenibles y nosotros hemos asumido como una verdad meridiana de que no son posibles. Iñaki ha expresado muy bien de cómo las grandes corporaciones económicas se empeñan en meternos en la cabeza eso de que las pensiones no son sostenibles. Como dicen los gallegos, dinero hay, a verlo, y lo que hay que hacer es repartirlo bien. Claro, al hablar de representación y de participación, el dinero lo reparten los representantes. Y nosotros, como participantes, lo que tenemos que hacer es incitarles, indecirles
de que tienen que repartir bien. Cuando hablamos de todas estas cosas, de reivindicaciones, de peticiones, de cosas, al final lo que estamos hablando es de justicia social. No estamos hablando de caridad. ¿Qué significa la justicia social? La justicia social significa que todos los tratados mundiales, europeos y nacionales dicen que por el hecho de ser persona significa que tienes que tener unos medios y unas posibilidades para mantener tu dignidad. La búsqueda de la justicia social significa que no es el hecho de que una persona que no llega a fin de mes vaya a tirar de recursos de caridad. No, tiene que tirar de recursos de justicia social. Yo no es que esté en contra de la caridad en absoluto, pero yo creo que la caridad es una forma de preservar la pobreza. ¿Cuál es otro de los planteamientos que nosotros usamos? Aquí ya se ha repetido varias veces, la insistencia como arma. Cuando una persona tiene razón, y nosotros la tenemos, tenemos que insistir e insistir e insistir, porque al final nos van a tener que hacer caso. Como ya he repetido, en un sistema representativo se elige a una serie de personas y esas personas, digamos que te representan. Existe la mala costumbre entre los representantes, entre los que no representan, de que ellos, una vez de que acceden a la butaca, al despacho, tienen potestad para hacer lo que les venga en gana, y eso no es verdad. Hay cosas que la participación no consiste en que nos pregunten de qué color queremos la fachada. La participación consiste en que entre todos decidamos si el edificio es o no necesario. Otra de las cosas que tenemos clarísimo es que todo lo que se quiere se puede. Y como ya he dicho antes, que pedimos cosas razonables, se puede. Entonces, la participación yo la entiendo como el arte de lo posible. Y como ya he dicho antes, de que todo lo que se puede se quiere, la participación tiene que ser posible. Cuando hacemos una serie de reivindicaciones, una serie de planteamientos, una serie de cosas que son tan lógicas y la contestación es nada, o poco, o casi nada, pues al final la gente se desanima y dice, ¿para qué voy a participar? ¿Para qué me voy a perder el tiempo si no me hacen caso? Pues bueno, volvemos a lo de antes, insistir. Insistir e insistir, y eso es otra de las cosas. Al final llegamos a lo que es los políticos como interlocutores, porque al final aquí se ha repetido muchas veces de que todo es política. Entonces, claro, como todo es política, ya vamos a lo que son los políticos. Y los políticos son nuestros interlocutores. A veces el político se distancia, y se distancia de una manera consciente. ¿Por qué se distancia de una manera consciente? Se distancia por dos cosas. Primero, porque no tiene muy claro lo que tiene que hacer. Y segundo, porque tampoco quiere involucrarse demasiado en cosas que cuestan. Claro, ante todas esas cosas, pues bueno, un poco enlazando con lo que decía Iñaki, claro, 1080, cuando vamos a poner 1080, te ponen las excusas más variopintas. O que no es posible. Ah, o que no es posible, o que no son competentes, etcétera. Bueno, por último quería terminar con una cosa. En el área que a nosotros nos toca, es fundamental la atención y los cuidados. Claro, si al final la atención y los cuidados se fundamentan en el beneficio privado, se degradan de una manera considerable. La fotografía que sacaba ahí la compañera de las manos atadas seguramente es porque no tienen las personas suficientes para cuidar para atender a los residentes con dignidad. Muchas gracias. Iñaki, quedaros por si hay preguntitas.
Bueno, no tenemos mucho tiempo, un cuartico de hora, pero yo quería animaros, si tenéis alguna pregunta tanto para José Luis Iñaki como para Estefan, que os animéis. Prefiero que habléis vosotros a que hablar yo. Aquí hay. Un segundito, que te llevan el micro. Hola, Gloria. Mi nombre es José María. Ha comentado antes unas frases que cogí, dice, los ciudadanos tenemos derechos que no utilizamos. En la mayoría de los casos, seguramente es porque no conocemos cuáles son nuestros derechos. También ha dicho, se pueden hacer muchas cosas. El gran problema, que yo ya tengo 78 años, mi experiencia en la vida pasando, veo que hay muy poca gente que trabaje por los demás, utilizando esos derechos, y que además sea dificilísimo, pues porque cada uno aquí va a lo suyo, las personas se mueven un poco si tienen un problema, pero si hay que hacer un problema comunitario en un barrio, lo que sea, la gente ahí va a lo suyo y ahí se queda, ¿no? Entonces, yo la experiencia que tengo, y voy a retroceder unos cuantos años. Pero sí, te pido que seas breve, porque es que tenemos un cuarto de hora por si hay más gente que quiere preguntar. Bien, en concreto, sí. Si los ciudadanos nos movemos en estos momentos, yo con otras cuatro personas tenemos gestionando un tema de un barrio que hemos intentado que hace tiempo nos hagan caso, hemos empezado a recoger firmas, ahora ya, el lunes, nos han citado para que vayamos al pleno del ayuntamiento, para que expongamos nuestras actitudes. Eso se demuestra que si la gente quiere, tenemos unos derechos y los reclamamos, podemos hacerlo. El problema es convencer a la gente de que tiene esos derechos. No sé si tendrá alguna técnica o algo para que lo podamos convencer a la gente. Gracias. Estefan. Sí, dos cosas muy breves. Yo lo que primero quería, si fuera usted, sería, aparte de ir el lunes al pleno, aprovechar la pausa del café y contárselo a ese señor. Ya de hecho, o sea, ese acoso al representante desde el cariño y tal, pero recordándolo, o sea, ya está, o sea, que ahora lo pillamos. Y segunda, quiero decir que sí, que por supuesto hay que informarse. Después, otra cosa también que hay que hacer es cómo sumarse. Yo entiendo que para usted es importante el barrio y la situación que me cuenta, pero siempre hay gente que hace cosas. E identificar eso y sumarse me parece importante. Yo estoy aquí con los ojos llorosos, que creo que me voy a empadronar en Vitoria, pero no para la renta garantía, sino para ir a afiliarme al Lagunac, Pensionac este, porque es que es un relato que ya conocemos, sabemos lo que está haciendo, pero es tan emocionante verlo, lo que están haciendo, con lo cual nunca se está solo. Entonces, otra cosa que haría yo es, por ejemplo, se me ocurre, ver si los problemas que tienen ustedes en su barrio son comunes a otros barrios. O sea, seguro que hay gente con las mismas temáticas o gente que tiene más acceso, no sé. Entonces, hay como que juntarse y después, a por esta gente. Sí, es así. Yo comprendo que a su edad ya estará como un poco harto ya de trabajar y de, pero es que esto es una cuestión muchas veces de cansinismo, que es un poco trágico, pero es así. Entonces hay como que exigir, hay como que insistir, hay como que hacerlo tema, a lo mejor hay como que hacerlo público, hay como que es lo que hacen estos señores, que están todos los lunes, o sea, que llovía, yo lo veía en el telediario y decía, Dios mío, las neumonías. Y mira, y aquí siguen, ¿no? Que me parece absolutamente brillante. ¿Hay otra cuestión? Sí. Sí, para Estefan. Uy, con el tema de acceso a la información pública, ¿qué respuesta estás teniendo de los ayuntamientos cuando tienes resistencias? ¿Has tenido que ir alguna vez a la comisión, por ejemplo, vasca, de acceso a la información pública? Sí, hemos tenido todo tipo de circunstancias. Y una cosa que nos ha pasado, y que es verdad, y que supongo que también habrá que dar cierto margen o cierto tiempo, es que esta ley ha creado unos nuevos derechos, hay buenas intenciones, que la tienen también los funcionarios y los trabajadores públicos, pero no ha habido una gran dotación de medios. Yo me acuerdo de un ayuntamiento de Euskadi, creo que fue, porque hicimos un tema sobre banderas y multas. Bueno, hicimos una especie de estudio que es como que hicimos, yo qué sé, 300 ayuntamientos, ¿no? Que una señora que nos llamó por teléfono nos dijo, mire, yo trabajo en este ayuntamiento y es la primera vez que, no sé de qué me está hablando con esto que me ha llegado, y es la primera vez que alguien se dirige al ayuntamiento de forma digital. Entonces, ya no es que no supiera lo que era el derecho a acceso y las obligaciones que en teoría tiene, sino que no comprendía. Y yo solo comprendo y lo respeto. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hay que dotar de medios y hay que formar a los funcionarios y a los trabajadores, ¿no?, que tratan estas cosas, a las UITs, a los responsables políticos. Otra cosa que nos ha pasado ha sido hablar con un secretario de un ayuntamiento que diga, no, yo esto lo tengo ahí, pero es que el alcalde dice que no lo firma. Entonces no sé qué hacer. Cuestiones de este tipo. También hace falta ese cambio de cultura que hay en todas las, quizás especialmente también en las corporaciones más pequeñas, porque todo se ha hecho siempre a lo práctico, no sé. Pero es que estos nuevos derechos y esa obligación que tienen de ofrecer esa información, ¿no?
Entonces, lo que hay que hacer es un consejo, que además lo tuitea cada 15 días el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es reclamar. Si tú no estás contento, reclama, que hay gente como que sabe por ti que te va a ayudar. Y nos ha pasado y hemos tenido y tenemos asuntos en todos lados. Una cosa que nos da mucha pena es que ahora mismo tenemos a lo mejor 3 o 4 procesos abiertos en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, generalmente contra Televisión Española, porque no cumplen las resoluciones del Consejo, ponen contencioso y ahora mismo hay como tú un entramado legal donde hay procesos en los cuales el acusador es el Ministerio de Hacienda, que nos representa a nosotros por medio del Consejo, y el acusado es el Ministerio de Hacienda, que es Televisión Española, que nos parece como absurdo. Entonces, bueno, con eso hay como una gran gama, pero yo acabaría ya con eso, ¿no? Que la ley está casi bien, hay cosas que se pueden mejorar, pero hay que formar a la gente y dotar de medios. Porque yo también entiendo que yo pido no sé qué y tal, y alguien tiene que irse al archivo, tiene que no sé qué, y es complicado para gente que tiene como su día a día, ¿no? Pero vamos, y lo que recomendaría a todo el mundo es, de verdad, no hay ni que mirarse la ley. Mira 4 webs que te enseñe cómo es y eso para usted es fantástico, lo del derecho a acceso, estoy seguro. Estoy seguro que en su caso hay algunas cosas que necesitarían saber o que les ayudarían o que les darían cierta fuerza, ciertos argumentos y que van a poder acceder a ello mediante la ley de transparencia. ¿Alguna cuestión más? Yo quería preguntarles a los pensionistas, mientras alguien, todavía tenemos tiempo para alguna más. Hablabais de que el movimiento sí que se extendió a otros sitios del Estado, pero que se desinfló y que aquí se permanece. Y vuestra vocación sé que es que esto llegue con más fuerza, tiene mucho eco aquí, pero que llegue con más fuerza a Madrid. Hay una iniciativa a Cortes en el Parlamento, no sé qué vías estáis siguiendo. La pregunta sería, ¿a partir de ahora qué y cómo se llega a ese mensaje con más fuerza a Madrid? Bueno, en principio, dentro del plan de trabajo que hoy estarán, de alguna manera, hablando de él en las Rogelias, está la posibilidad de ir a Madrid, donde se han constituido unas nuevas Cortes Generales y, por lo tanto, queremos, ya estuvimos en la anterior legislatura, que casi no llegó ni a funcionar, y ahora queremos otra vez con los grupos políticos del Parlamento, queremos hablar con todos ellos y queremos transmitirles cuáles son nuestras demandas para que se tenga en cuenta la voz de las pensionistas y de los pensionistas, porque es una cosa muy curiosa. Hablan y deciden por nosotros gente que no es pensionista, la mayoría de la gente. Y, por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos el derecho de llevar a los representantes del pueblo, que sea, así son los diputados, llevarles cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestras reivindicaciones, para que ellos trabajen para que esto que nosotros estamos planteando sea realidad. Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, Estefan. Me gustaría que nos hablaras un poquito, porque hemos visto varias de las esferas en las que trabajáis desde Maldita, pero me parece súper interesante Maldita Educa, porque ahí trabajáis de la mano de los centros escolares, creo que hay un gran poder y muchísimas posibilidades trabajando con los más jóvenes para que reciban este antídoto cuando todavía son más jóvenes y más permeables, no sé si más permeables, pero están más abiertos. Coméntanos un poquito el proyecto para que la gente lo conozca también. Dentro de los proyectos de Maldita, que son proyectos en torno a desinformación, temáticos o a periodismo de datos, este tipo de cosas, tenemos Maldita Educa, que es un proyecto transversal que lo que hacemos es formar a gente explicando desde charlas divulgativas de qué es la desinformación hasta cuestiones más temáticas como formar a medios de comunicación o, por ejemplo, damos bastantes charlas, curiosamente, a funcionarios de ayuntamientos, a la gente que trabaja en servicios sociales, que digamos que son las personas que están expuestas a ese ciudadano que viene a exigir una serie de derechos basados en esa desinformación, ¿no? Entonces, Maldita Educa, pues tenemos como una especie de catálogo, digamos, de formaciones en el cual ofertamos esa experiencia que tenemos nosotros y la experiencia que tenemos en cómo desmontar, en cuáles son los argumentos que se repiten, en cómo funcionan y cómo se transmite esta desinformación. Y ahora estamos precisamente intentando entrar a hacer formación de formadores. Nosotros vamos mucho también a institutos y a colegios, pero es una cosa que evidentemente no es escalable. Estamos cada semana en 2 o 3 sitios, pero no nos da la vida, no nos da la gente. Y queremos empezar a trabajar con los profesores, ¿no? También porque nos parece que el tema de la desinformación y, en concreto, el tema de lo que es la alfabetización digital, tenemos que redefinir nuestra relación con esto, tenemos que redefinir nuestra relación con Internet, tenemos como que reaprender un montón de cosas, ¿no? Queremos trabajar con los profesores para ver si lo pueden ir metiendo de una forma transversal en sus contenidos, ¿no? Porque esto de la desinformación, con la experiencia que tenemos nosotros, vemos que es una cosa que está todos los días en todos lados. O sea, todo el mundo estamos expuestos, los más jóvenes también, y después entendemos que es una cosa que afecta a cómo puedes vivir tu vida y a cómo tomar tus decisiones, ¿no? Con lo cual es realmente importante crear esta vacuna, ¿no? O dar estos elementos, estas herramientas a los ciudadanos y a los futuros ciudadanos, como serían los futuros votantes o futuros adultos, para que puedan decidir en libertad, ¿no? Pues por eso estamos intentando entrar en los colegios, y si miráis en educa.maldita.es,
podéis encontrar pues todo lo que hacemos. 5 minutitos. ¿Alguien se anima con una última cuestión? ¿No? Pues a los pensionistas lo habéis mencionado, pero bueno, brevemente sí que quería que nos detuviéramos en la feminización de la pobreza cuando habláis precisamente de las pensiones de viudedad. Hablando con vosotros cuando estabais preparando la huelga y tuvimos una entrevista, me hablabais de los datos, son demoledores respecto a las pensiones que cobran las mujeres y a las que cobráis los hombres, ¿no? Y esa brecha está ahí, ¿no? Sí, bueno, ya he comentado yo ahí lo de la brecha un poco por encima. Pero, a ver, teniendo en cuenta que cuando muere la mujer, el hombre se queda con el 100% de la pensión. Cuando muere el hombre, la mujer se queda, en el mejor de los casos, con el 60%. Claro, esto es una injusticia flagrante. Además, teniendo en cuenta que hay un montón de mujeres, prácticamente en la edad nuestra, casi todas, que han hecho un trabajo ímprobo, pues han sido cuidadoras de casa, han sido economistas, uh-huh. Algunas han sido incluso, han trabajado en las tareas del campo. Quiero decir que han hecho un trabajo ímprobo, pero claro, un trabajo que no se les ha reconocido ni se les ha pagado de ninguna manera, ¿no? Uh-huh. Aparte de criar a los hijos, que en aquellos tiempos no eran pocos. Entonces, claro, para nosotros eso es muy sangrante. Que esas cosas no se tengan en cuenta es muy sangrante. Que haya mujeres que cobren las miserias que cobran. Y luego lo que comentaba ya, que hay muchas mujeres que tiran de la caridad. Y, bueno, la caridad tristemente es necesaria, pero tienen que ir a lo que es la justicia social, a lo que son los representantes públicos, un poco lo que decía aquí el compañero. Hay que dar la tabarra, hay que dar guerra, y si nosotros tenemos que darla, pues la daremos. Bueno, de hecho la estamos dando, pero si tenemos que insistir más, lo haremos. ¿Por qué nos citamos a las mujeres? Bueno, al final las mujeres siempre han sido, en esta sociedad, las mujeres siempre han sido las paganas de casi todo, y me temo que siguen siéndolo, porque hay una teoría que dice que donde mejor se cuida a los ancianos es en casa. Bueno, y es verdad. Pero claro, para cuidar a los ancianos en casa tiene que quedarse alguien. ¿Y quién se queda? Pues bueno, normalmente la mujer. Volvemos atrás. Entonces, por eso, para nosotros es una deuda sangrante el tema de las mujeres. Y estamos insistiendo mucho, mucho, mucho en que eso se recomponga, porque hay que recomponerlo. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que quiero, bueno, lo primero pedir un aplauso para ellos otra vez. Muchísimas gracias. Iñaki, José Luis, Estefan. Y nada, recordar un par de cuestiones. Esto sigue por la tarde, de una manera más práctica, de 3:30 a 5:30, con el taller Cooperar para Innovar, Innovar para Actuar, de la mano, o lo va a coordinar en este caso, Roberto Gómez de la Iglesia, economista y gestor cultural y responsable de Conexiones Improbables. Y dos anuncios, para el que no venga a la tarde, hemos puesto una urna fuera, por favor, nos encantaría que nos evalúen, que nos digan qué les ha parecido, qué les ha gustado, qué no les ha gustado y nos sugieran. Así que les hemos pasado antes una hojita, por favor, si no van a venir a la tarde, rellénenla. Y también, sí, Ruth. De 4 a 6, perdón. Y luego, Erronka Garbia, les hemos preguntado también cómo han venido, si han venido en autobús, si han venido en bicicleta, si han venido andando. Esto lo hacemos porque queremos saber qué huella, qué impacto tiene en el medio ambiente esta actividad, y lo evaluamos también a través de eso. Así que, por favor, también les pedimos que, si no es mucha molestia, lo rellenen y lo dejen ahí. Así que nada, muchísimas gracias. Mi esker retortzeagatik, eta gogoratu eir eskola jarraitzen duela gaur. Laureko arratsaldetan, hoy a las 4 de la tarde, ese taller práctico de la mano de Roberto Gómez de la Iglesia. Mi esker, muchas gracias.